¡Hola, hola! Tarde de sábado, tarde de fútbol, tarde de Carrusel Deportivo Coruña. No podemos dejar escapar ni un punto más. Hoy, desde Riazor, Deportivo UD Logroñés, en Carrusel Deportivo Coruña. En la técnica, haciendo que todo funcione, Antía Ulloa. Dando voz a oyentes y anunciantes, Aarón Losada. Narra el partido, Adrián Candal. Dirige el carrusel. ¡Fran Hermida! Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña. Aquí estamos, tarde de sábado, tarde de fútbol, por lo tanto, tarde de carrusel. Si buscas un sitio donde quizás tirarte de los pelos, estás en el sitio adecuado. Si buscas un lugar de emociones fuertes, también estás en el lugar adecuado. Si buscas ver un partido de un club al que vacilan en los comités, estás, sin lugar a dudas, en el lugar adecuado. Estamos en Carrusel Deportivo Coruña, intentándonos tomar con humor lo que ha sido una semana de infarto para el Depor, con la salida de Menudo, con la rescisión de Menudo, luego de haberse ido de parranda hasta la final de la Copa, y en la semana donde el comité de competición dictó una resolución en contra del Depor, que, como decíamos estos días, amenaza con hacer temblar los cimientos del derecho deportivo de este país. Así que en medio de todo eso, ¿qué ha hecho el deportivismo? Irse de fiesta. Día de fiesta de las peñas, alrededor del estadio de Riazor ha habido fiesta durante todo el día. Como se suele decir, el que canta su mal espanta, y esperemos que sea los prolegómenos de una fiesta que se prolongue hasta bien entrada la madrugada, celebrando una victoria del Depor. Esperemos que lleguen 3 puntitos más, muy necesarios, para afianzarse en esa segunda posición. Así que, en nada, vamos ya hasta el estadio de Riazor, porque tenemos 11, tenemos comentaristas, tenemos muchas ganas de hablar de fútbol, y lo que tenemos, afortunadamente, son muchos oyentes con ganas de participar, Aarón. Así es, Fran, y queremos saber desde dónde estás escuchando Carrusel Deportivo Coruña. ¿Estás disfrutando del sol por la calle, en la playa, estás en tu casa, estás disfrutando de la lluvia, porque a lo mejor te pilla mal tiempo desde donde nos estás escuchando? Así que lo que queremos es que nos escribas a través de estas vías, en Twitter, en @corunadeportiva. Si lo prefieres, también puedes entrar en el chat de YouTube, en Radio Coruña Cadena Ser. Y si no, pues nos mandas un WhatsApp al 626-238-118. Y te tengo que recordar también que es la hora de la merienda, son las 6:30 de la tarde. Y qué mejor que te lo lleven a casa. ¿Y cómo se hace esto? Te descargas la app de McDonald's, escoges tu menú favorito y ellos te lo llevan a casa. Pero si no prefieres, pues también te puedes dar un paseíto a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela. O si lo prefieres, pues te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Sintonía de 11 titulares, tenemos ya confirmado el equipo inicial de Borja Jiménez, con algunas ausencias obligadas, con algunas novedades también obligadas, pero otras que son opción del técnico Adrián Candal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, Fran, desde Riazor. En este Día de las Peñas la fiesta es chula, ¿eh? Aquí en los alrededores del estadio el día es magnífico, veraniego prácticamente, superando los 20 grados, y hoy, por lo tanto, va a haber un buen ambiente seguro aquí para un partido que es importantísimo. Muchos en el vestuario hacen cuentas y calculan que hoy, ganando, probablemente se dé un paso casi definitivo para agarrarse a esa segunda plaza, que es el objetivo que tiene ahora el Depor. Después de que se esfumase la opción de ese primer puesto, tenemos lógicamente los 11 confirmados de los dos equipos en el Depor, con dos cambios. Uno optativo, porque hay un cambio en el lateral izquierdo. Entra Aguirre, no está Héctor en el 11 inicial, suplencia para el futbolista pucelano. Y otro obligado, porque la ausencia por sanción del central Jaime obliga a Borja Jiménez a colocar ahí a su tocayo Borja Granero, que vuelve otra vez a ser de la partida. Estos son los 11 de los dos equipos hoy en el estadio de Riazor. Jugará el Depor con Ian Mackay en la portería, con la peña Granero, Aguirre y Antoñito en defensa. Segundo partido titular para Antoñito, ¿eh? A ver cómo le ha sentado una semana más de preparación y de entrenamientos con el equipo de Borja Jiménez, con Bergantiños el capitán, como siempre, por delante de la defensa, Jürgen Elitin y Villares
jugando en ese centro del campo con William de Camargo, el protagonista de esta semana en Coruña Deportiva, Mario Soriano, decía Borja ayer, el que mejor entiende el juego en tres cuartos de mi equipo, y arriba el Pichichi Quiles, es decir, Miku de momento se especulaba y se estaba trabajando probablemente la opción de jugar con dos delanteros, va a estar en el banquillo. Este es el 11 por el que apuesta el técnico Borja Jiménez. Enfrente, un Logroñés que está marcando precisamente la barrera con ese playoff. Es el último equipo que ahora mismo jugaría ese playoff, que va a ser en Galicia, del que no sabemos todavía más que las fechas, y eso que las han cambiado recientemente, no sabemos las sedes. Esta semana conoceremos más detalles, decía el presidente de la Gallega, Rafael Louzán. Hubo un cambio de entrenador, se ha ido Mere en las últimas semanas, más bien meses, con la presencia de Albert Aguilá. Luego nos lo contará Alex Gesto, que viene de promocionar con la cantera. Este es el 11 por el que apuesta, prácticamente va a ser un 4-4-2. El equipo que hoy juega desde Logroño a Coruña, con Alex Daza, que va a ser el portero, con Medina y con Chiaki los laterales, con Arriegui y con Rueda los centrales, Javi Castellano, el veterano futbolista, el centrocampista ex de Las Palmas, entre otros, y David Ramos en el centro del campo, con Alfonso y Fercano detrás de Guarrochena y de Duba. Este es el 11 por el que apuesta el conjunto que hoy llega a Riazor, queriendo también pues agarrarse a esas posiciones de playoff. Así que mucho en juego y pendientes de lo que ocurra, Frank, en Amalata. Todo preparado aquí en el estadio. En Amalata, con la victoria momentánea del Racing de Ferrol 1-0 ante el Talavera. Y bueno, pues una victoria de mérito además, porque está jugando con 10 hombres el Racing. Penalti, un penalti clarísimo cometido por parte de un central del Talavera, y bueno, pues ha convertido José Lu ese 1-0, que ahora apretaría aún más la lucha por la segunda posición. Bueno, Adrián, lo de los 11 está muy bien, pero lo que queremos es la crónica de la fiesta que hay fuera. O sea, has estado allí y tal, también queremos una crónica de 20 segundos, por lo menos. Bueno, pues es una fiesta rachada, se puede decir, en todos los sentidos. Es una típica fiesta, pues como prácticamente las de las verbenas de Galicia, ¿no? De romería, con su churrasco, ¿no? Con la orquesta, con el musiqueo, con pulpo. O sea, bueno, una fiesta que no le falta ningún tipo de detalle. Muchísimas camisetas del Depor y además de que solete, o sea, que todo acompaña. Y espero que los tres puntos sean el aliño ya definitivo para la fiesta redonda cuando acabe este partido a las 9:45 aproximadamente. ¿Le diste al churrasco o al paso doble? No, más bien al paso doble, acababa de comer yo, pero bueno, había unas tiras ahí ya preparadas ya, para prácticamente pedirlas, de estas como me gustan a mí tostaditas, pero el churrasco tiene que estar, para mi gusto, tostadito, ¿no? Así churrascadito, a mí la costilla que no está así bien churrascada por fuera no me gusta, y esta está perfecta, tenía una pinta, lástima que ya haya comido hace poco, que si no le pillaba una para Choya y para mí aquí. Como veis, Adrián ha hecho el scouting para cuando acabe el partido, ¿eh? Ya le echó el ojo, ya tiene ahí el fichaje hecho para cuando acabe el partido ir directo, ¿eh? Bueno, y mucha camiseta espectacular, la de mi amiga Marta Otero, que anda por ahí por el medio de la fiesta con una camiseta que dice ascenso del Lloruña por decreto, me parece un camisetón, luego de lo que ha pasado esta semana, porque lo del ascenso por decreto aquel del que se hablaba a principio de temporada está quedando bastante cutre, lo del ascenso por decreto, pero bueno, tiempo habrá para seguir con ese tema. Ahora lo que tenemos que hacer es llenar el depósito, que va a empezar el partido y hay que empezar con el depósito lleno, Aarón. Pues claro que sí, nos vamos a ir a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Además, dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. En Joystel nuestra misión es que gastes menos y llevamos 10 años haciéndolo. Ven y repara tu móvil, tablet u ordenador y disfruta de nuestra garantía de servicio 24 horas. ¿Quieres ahorrar en tu teléfono móvil? En Joystel somos expertos. Con Jazztel y Simio nos aseguramos de que tengas los mejores precios. Además, este mes te regalamos un jamón, o bien para ahorrar o simplemente para comer bien. En Joystel tenemos la solución. Búscanos en Google y nosotros nos encargamos del resto. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida, y para todo tipo de cubretendales, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Bueno, llega el primero de los mensajes a Twitter, ya sabéis, @CorunaDeportiva, podéis participar también en el chat de YouTube, decía, llega el primer mensaje a Twitter de Humo Dijkstra, que dice que está chafado porque se lo estaba pasando en grande escuchando la celebración del título del Real Madrid y que, claro, le hemos fastidiado el tema
y él que disfruta mucho con esas celebraciones y tal, y que le gusta mucho ver cómo el Madrid celebra títulos, pues claro, se lo hemos chafado, ¿eh? Humo de extra, un abrazo de parte de todo el equipo. Está Chollas ya por ahí, sí. ¿No? Chollas. A ver, vamos a darle el micro. Hola. A Chollas. ¿Qué Manifiéstate, tal? Chollas. Muy buenas. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cuánto tiempo, tío? Sí. ¿Te has ido ahí a la misión salvar a la Arzúa, lo has salvado y has venido de vuelta, ¿eh? Claro. No, he estado muy, muy liado todo este tiempo. Entonces ya estamos aquí de vuelta disponible. El primer fin de semana que no tengo competición, ya me tienes por aquí dando guerra. Bueno, y nosotros encantados. Oye, nos hemos alegrado mucho, ¿eh? Bueno, iba a decir de ese título. Como lo del Real Madrid ya me sale lo de título. Bueno, para el Arzúa es como si fuese un título, ¿no? Título una permanencia Real en tercera división de muchísimo mérito. Pues sí, ya no solo por el club que somos en el sentido de la humildad que tiene, sino también porque, bueno, yo nos ha pasado de todo esta temporada, Fran. Hemos tenido desde 2 accidentes de tráfico hasta 6 casos de COVID, 52 días sin competir en mitad de la liga. Hemos ido a más de un tercio de partidos con solo 2 o 3 cambios, bueno, uno sin cambios, un partido sin cambios, ya te digo que al final se nos ha hecho larga porque la plantilla fue corta, porque tuvimos muchas lesiones y porque nos ha pasado todo lo que nos podía pasar. Pero bueno, al final hemos conseguido el objetivo. Muy complicado en una competición donde hay plantillas y presupuestos de gente que vive de esto incluso. Y bueno, respiramos ahora bueno, y estamos tranquilos ya. Pues ahora a disfrutarlo, desde luego que sí. A ver si disfrutamos también la del Depor, porque bueno, ese Chollas, el Leo, y el test más exigente que va a afrontar el Depor de aquí a final de liga regular. Aparentemente, ¿no? A veces son los equipos de la zona baja los que más se te atragantan. Va a tener mucho equipo de zona baja y este Unión Deportiva Logroñés, que está ahí marcando el límite en los puestos de play-off, bueno, pues va, yo creo que el de por hoy va a intentar saber en qué nivel está, ¿no? Sí, no, es evidente que es una piedra de toque pues muy, muy, muy grande contra un rival, digamos, directo. Y que puede marcar mucho lo que puede ser el devenir del Deportivo en lo que queda de temporada, porque bueno, ya hablamos de las famosas dinámicas y contra un rival directo en un partido tan cercano al final de la competición sí que puede ser pues eso, un iniciador de dinámicas. Si bien es cierto, Frank, que el Depor yo creo que en casa pues es donde más poderoso se encuentra, donde más a gusto se encuentra, y que si quieres optar al ascenso, pues tienes que empezar ya a coger velocidad de crucero para ese playoff. Bueno, el Depor se juega hoy 3 puntos fundamentales para continuar siendo segundo, toda vez que esos 2 del Athletic de Bilbao B, pues por ahora están en el limbo. Está ganando el Racing de Ferrol y por lo tanto Adri necesita ganar, porque necesita los puntos, sí, por esa dinámica positiva para llegar de la mejor manera al playoff. Porque oye, como dice Chollas, ¿no? Si empieza a entrar también el agua en casa, entonces sí que te da que pensar, ¿eh? Ahora mismo estaría, si el Depor perdiese su partido, o sea, sin contabilizar lo que puede ocurrir ahora, pues estaría el Racing igualado con el Depor, los 2.62, y habría que ir al golaveraje general, y ahora mismo estaría ligeramente y tan ligero por un solo gol. Más 21 para el Depor, más 20 para el Racing de Ferrol. Aquí todo cuenta, ¿eh? Aquí todo cuenta, porque ser segundo significa que si no te meten un solo gol en el playoff, ya te vale para subir. Claro. O sea, es así de fácil. Bueno, de fácil. Entre comillas. Entre comillas, exactamente. Sí, pero bueno, es obligar al rival a que tiene que exponerse, ¿no? Yo creo que en cierto modo algo parecido a lo que podemos vivir hoy, porque Chollas, durante la temporada hemos visto a muchos equipos que llegaban a Riazor y le dejaban al Depor la tostada, ¿no? Y que tuviera que llevar la iniciativa y demás. La Unión Deportiva Logroñés hoy también llega con exigencias, o sea, está ahí quinto, está que se puede caer del playoff en cualquier momento y tampoco puede venir a especular demasiado. Claro, es que ese es un condicionante para estos partidos, es cuando se juegan. O sea, no es lo mismo que esto sea la jornada 5 o la jornada 6, cuando la UD a lo mejor pues te firmaría como bueno un empate, fíjate lo que te digo, pero ahora yo creo que también lo puede firmar, pero menos porque es lo que dices tú, al final no queda un margen de maniobra como para ir dejando puntos, como para soltarse y quedarse y que te pasen rivales. Ahora cada partido cuenta y mucho, vamos, ya no solo los puntos, sino lo que comentabas hace un momento, el golaveras. Se han perdido ascensos por diferencia de un gol, por duelos directos entre los dos rivales, o sea, quiero decir, todo ahora mismo cuenta, y yo creo que la UDE pues no va a venir aquí a
a no exponer. Algo va a tener que exponer, seguro, vamos. Y además en estos momentos está fuera de playoff, Adri, porque está ganando el Badajoz y por lo tanto le adelantarían la tabla. Así que insisto, especular cero también ellos, ¿eh? Sí, no, no, cuidado porque ellos es un equipo hecho para estar arriba, como lo está el Depor, como lo está el Racing de Santander, como lo estuvo también confeccionado para esto, por ejemplo, el Badajoz, que parece que viene mejorando. Ellos el año pasado estaban en segunda división. Es decir, es que es un equipo que viene con ese seguro del descenso y que viene con potencial absoluto y que se han pegado una buena leche este año, ¿eh? con la categoría. Y ahora mismo con estos resultados estarían fuera, pero es que está todo igualadísimo también para esa última plaza. En breve vamos a ir con uno de los temas de la semana, lo de las tarjetas y limpiar tarjetas en partidos que no existen, ¿eh? Vamos a hablar de eso, pero antes nos vamos de ronda. Y empezamos con Primera Federación, Racing de Ferrol 1, Talavera de la Reina 0, disputándose ahora mismo también Badajoz 1, Athletic B 0. Acaba de empatar Unionistas de Salamanca al Tudelano. Se disputa mañana a las 12 de la mañana, Real Unión de Irún, Rayo Majadahonda, Calahorra, Dux Internacional y San Sebastián de los Reyes, Valladolid Promesas. También Cultural Leonesa, Zamora. Y descansa SD Logroñés. Continuamos con Tercera División, playoff de ascenso, semifinales. Ourense Fútbol Club, Fabril, el domingo a las 12 en Vero Boquete, San Lázaro. Fútbol femenino, Reto Iberdrola, Deportivo Banca 1, Español 2. Juveniles, División de Honor, jornada 31, Deportivo Ural, domingo a las 12. Baloncesto, Leboro, Leima B, Coruña 95, Juaristi 87. Hockey sobre patines, Hockey Liga, jornada 26, Manlleu Deportivo Liceo a partir de las 8 de la tarde. Hockey Liga Femenina, jornada 23, San Cugat Liceo Femenino a partir de las 6 de la tarde de hoy. Hockey Plata, jornada 21, la penúltima, Dominicos Español, San Feliu Liceo B, perdón, a las 8 también. Es que, claro, tengo aquí una rata. Carna, ¿tienes una rata? Sí, luego te la enseño, San Feliu. Liceo B a las 8 de la tarde y también a las 8 vendré Compañía de María. También tenemos Balonmano, Primera Estatal, Atlético Bueu o Ar Coruña a las 7 de la tarde. Fútbol Sala Femenino, Segunda División, jornada 23, Viajes Amarelle Castro a partir de las 6 y Promesas 5 Coruña a partir de las 7 y media de la tarde. Rugby, se celebran a Coruña la Copa de Rugby 7. Fase previa, derrota del CRAT 12-32 ante Cisneros y 12-21 frente a Les Abelles. Y ganó al Olímpico 29-0. Y esto es todo, que no es poco. Algún problema coa súa caldeira, vaya directamente a solución. Chame sempre o servizo técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes y conocemos las nuestras caldeiras peza a peza. E agora consiga hasta 300 euros o cambiar a su caldeira. Informes en 910-77-50 o en saunierduval.es. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Y antes de que podamos analizar más el 11 del Depor y el tema de las tarjetas, vamos a conocer al rival, a la Unión Deportiva Logroñés. Todos los viernes Alex Gesto hace el scouting, en este caso, de Logroñés. Y en esta ocasión lo va a hacer ya con el 11 titular en la mano. Alex Gesto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Alguna sorpresa? Hay mucha gente que está echando un vistazo a la portería del Logroñés porque este portero no lo tenían en el radar. Pues es un portero que desde la llegada del nuevo entrenador, de Albert Avilá, que había entrenado antes en el Logroñés Promesas, ha decidido darle confianza y que ya, por ejemplo, fue titular en la jornada anterior frente al Racing de Ferrol. Es un meta que a mí me parece que no tiene malas características, que él conoce de categorías inferiores, evidentemente, y que le ha dado esta oportunidad en las últimas jornadas. Y bueno, que él, al tener esa confianza, entendemos también que es apto para el nivel de esta categoría. Bueno, ¿y qué podemos decir de este 11 donde desde luego hay gente con colmillo, Hablamos de Alfaro, de Dubasín, que ya se la lió al Depor en la ida, de Guarrochena. Sí, yo creo que ese tridente, por ejemplo, son tres piezas que a través de sus individualidades son capaces de sacar resultados. Si bien es cierto que a nivel colectivo creo que aún no terminó de engrasar este equipo, es un equipo que intenta proponer y tal, este tipo de jugadores como Alfaro, Dubasín, Guarrochena, que son un tridente bastante potente y con bastante colmillo, como tú dices, son hombres a vigilar, por supuesto. Al igual que también lo es Iñaki Sáenz, que es un lateral que tiene mucho recorrido, que a veces aparece incluso en posiciones más propias de un extremo y que tiene un golpeo de pelota que hace daño no solo en jugadas, sino también a balón parado.
Bueno, Alex, pues nada, a ver qué es lo que nos depara el partido, ¿eh? Este Depor Unión Deportiva Logroñés que comienza en 10 minutos. Alex, un fuerte abrazo y muchas gracias. Otro para ti, gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, estamos pendientes de Amalata, ¿eh? Minuto 93. Bueno, lo del final del partido ya os podéis imaginar. Esto es flopping, gente por el suelo, no se juega nada. Bueno, chollas, estas cosas que yo digo en más de una ocasión, ¿no? Que, bueno, pues cada uno juega sus cartas y demás, pero que en algún momento habrá que tomar algún tipo de decisión porque es que al final hay situaciones ridículas, gente por el suelo sin que nadie la toque y se pierde tal cantidad de minutos que para el que se quiera acercar al fútbol y vea pues partidos así donde se van los minutos en chorradas, hay que decirlo tal cual, esto poco favor le hace al fútbol, ¿eh? Sí, no creo que la solución es muy fácil, que sea como en muchos deportes a reloj parado y punto, que se reduzca, porque el juego real al final hay en torno a los 50 minutos. ¿Pero no crees que eso sería crear otro nuevo deporte? No, es, porque al final el juego es el mismo. Lo que harías es, evidentemente tienes que bajar, no puedes jugar 90 minutos a reloj parado porque es una animalada, porque al final el tiempo real hay 50, en torno a los 50, 50 y algo. Claro, que si no aparecen partidos de estos de béisbol, claro, que duran 7 horas. Pues pones dos tiempos de 25 minutos y o arreglado, de 30 minutos y que se jueguen de verdad esos 30 minutos. Mira, porque si no, no tiene solución. Os voy a poner un ejemplo de este partido, del Racing de Ferrol Talavera. Estaban en el minuto 93. Hubo una acción donde un futbolista del Racing se fue al suelo por una ráfaga de aire. El árbitro indica que va a dar un minuto más debido a esa pérdida de tiempo, ¿no? El balón se fue de banda, le tocaba sacar al Racing y no se llegó a sacar de banda. Un minuto, ¿eh? No, es algo que es lo que dices tú, que viene siendo recurrente en todos los partidos y cuanto más se juegan los equipos, pues más pasa esto. ¿Y antes no pasaba esto? Es decir, ahora parece que va aumentando, ¿no? Pero, no sé, o es que lo vemos tan de cerca y nos suena tan raro, pero esto antes no pasaba, Fran Chollas, hace unos años, no sé. Yo creo que menos exagerado. Mi sensación es que era menos exagerado, ¿eh? Y a mí lo que me llama mucho la atención, Chollas, es que los futbolistas, habiendo tantas cámaras en el campo, se siga con estas chorradas de me tiro al suelo sin que nadie me toque, no sé, porque es que es tan ridículo lo de ver a un tío que está haciendo teatro en el suelo, cuando ves la repetición y ves que nadie le ha ni soplado, que me llama la atención que ya no es que se siga haciendo, sino que a mí me parece que se hace más aún. Sí, no, y es lo que yo creo que eso es algo que se ha hecho siempre, pero que parece que ahora que ya está elevado a la enésima potencia, que ahora ya dominan muchísimo más hasta ese otro fútbol. Y lo que dices, yo no veo ninguna solución en aumentar, porque aumentas y en ese minuto que se aumenta se vuelve a jugar 10 segundos o no se vuelve a jugar nada. Entonces, bueno, pero que aumentes lo que se pierde y que se recupere todo. Si eso hay una forma para hacerlo, pues va a ser lo mismo que el reloj parado. No, el reloj parado sale, se para, como en el fútbol sala. Cuando vuelves a reiniciar el juego, vuelves a darle y así ya verás tú cómo no. O sea, no hay posibilidad de que se pierda tiempo. O sea, cuando se para el balón, se para el tiempo. Pues claro, habría que ajustar los tiempos de duración del partido, ¿no? Veremos si hay movimientos. Desde luego es un debate que FIFA tiene encima de la mesa, porque hasta hace poco yo creo que todos vimos aquellas estadísticas donde la Liga Española era la liga donde menos juego efectivo había. Y desde luego hay partidos que no hace falta tener el reloj en la mano. Salta a la vista que no se está jugando prácticamente nada. Pero bueno, vamos al lío. Oye, uno de los temas de la semana, decíamos lo de las tarjetas. Adri, el Depor ha retirado de su once titular a uno de los futbolistas que podía tener problemas, como es Héctor. Sí, como es Héctor, que tiene cuatro amarillas y que si ve una, pues se perdería el siguiente partido, que sería en 15 días frente al Tudelano, ¿no? Bueno, el Depor lo ha dicho ayer Borja, nosotros vamos a actuar pues con criterio y con la sensación de que no se puede utilizar el partido o el no partido de la Extremadura para cumplir sanción. Y esto pues va a ir a misa. Claro, el Depor tiene que seguir además con esa idea y esa teoría. Tienes que ser coherente, claro. Tiene que ser coherente y lo he dicho ayer claramente además, Borja, ¿eh? Y hoy pues para evitar ya cualquier suspicacia, aunque yo creo que sobre todo no es por las suspicacias, sí. Yo creo que es porque no venía estando muy bien o como estaba como acostumbrados a ver a Héctor en ese lateral, ha habido un cambio de futbolista ahí en ese perfil izquierdo. Sí, responde más a cuestiones futbolísticas porque, por ejemplo, en el once titular está William y si no fallan mis cuentas, William también tiene cuatro, ¿no? Sí. Por eso. Es uno de los. Claro, la semana anterior estaban William, Jaime y Héctor. Jaime la vio. Pues ahí al límite, ¿no? Y estaba Aguirre también, que se perdió la semana anterior. Correcto, pues esos son los tres futbolistas que están ahora mismo
pendientes. Chollas, tienes que ser coherente. Una, porque estás haciendo valer una posición que tienes que predicar con el ejemplo. Y otra, la sensación que tenemos todos es que esto va a ir evidentemente a más comités y que no está todo dicho hasta ahora. Claro, si tú no aprovechas ahora para limpiar tarjetas contra el Extremadura, ¿qué pasa? Te dicen, vale, te voy a dar los puntos del día del Athletic de Bilbao, pero después te voy a quitar los tuyos por el día de no sé cuándo, ¿no? Es decir, claro. ¿Te la juegas con esta postura? Que dicho sea de paso, a mí me parece la lógica, la coherente y la que respeta el espíritu de la norma. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, Fran. Y es que no hay otra, yo no le veo otra visión a lo que estamos hablando, o sea, es que es tal cual. Adri, ¿cómo está también de Riazor? Está chulo, ¿eh? Está chulo. De momento está todavía entrando mucha gente, pero ya se intuye que va a haber una buena entrada, superando obviamente la anterior, que fue la más floja de la temporada. En ese día un poco raro, ¿no? En ese domingo de resurrección, ¿no? Al final de la Semana Santa, el Depor no estaba tan fino. Hoy, pues con la fiesta de las Peñas, que entradas que hubo un montón a 5 euros y que el día, como te digo, está bárbaro. O sea, es para estar en la playa, si no estás aquí. Pues mucha gente ahora en Riazor, por ejemplo, en la playa Riazor-Orzán, estaba la gente bañándose, ¿eh? Está ahí un tris de oler ya verano, pues va a haber buen ambiente y se ve que además mucho colorido blanquiazul, ¿eh? Se nota que va a ser un ambiente chulo hoy. Antes de que ruede el balón, Chollas, otro de los temas de la semana. Primer partido sin menudo en la plantilla, es raro, ¿no? Que durante la temporada pues haya un futbolista que, bueno, sobre todo a mes y medio, dos meses de acabar la competición, que abandona, ¿no? Pero bueno, motivos disciplinarios, ¿eh? No gustó nada lo de menudo. Tú también eres de los que considera que si en vez de ser menudo es otro, se interpreta de otra manera la situación. Bueno, yo... Si no le daban bola. Claro, yo creo que se han matado muchos pájaros de un tiro por todas las partes, yo creo. O sea, El primero, el del Excel, ¿no? ¿El del? El del Excel, digo. Claro, no, además que, quiero decir, es algo que no puedes dejar pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dices tú? Si eso, pues lo hace otro jugador, pero claro, también le podemos dar la vuelta a la tortilla. Yo creo que otros jugadores a lo mejor no lo hacían. Sí, hay que mantener eso, es decir, hay que mantener una salud, una higiene de vestuario, claro. Que desde luego la situación, tal y como contamos en el programa y tal y como tenéis en la página web de RadioCoruña.com, bueno, pues... se concatenaron varios manchones en una sola acción. Adri, hay pasillo de honor. Sí, pasillo muy chulo. Además, pues a una representación de los sanitarios, porque cumple 50 años el CHOAC, el Hospital Público de La Coruña, y le hacen un pasillo los jugadores del Depor y del Logroñés, pues a una representación de los trabajadores del Hospital de La Coruña, del CHOAC, que es un emblema además de nuestra sanidad. Y ahí está, reconocimiento absoluto por parte de Riazor, todos en pie, en este homenaje a los sanitarios, tan importantes siempre y más en estos tiempos de pandemia. Sí, ahí están, en las pantallas del estadio. Gracias por tanto, y desde luego que sí, ya siempre, ¿no? Gracias a todos esos que cuidan de nuestra salud. Pero como dice Adrián, viniendo de donde venimos, pues bueno, desde luego el esfuerzo fue espectacular. Todos recordamos aquello de salir a las 8, aplaudir a los sanitarios y tal, y... da la impresión que pasó el día y pasó la romería, ¿no? Pues nunca nos olvidemos de lo que significa tener una sanidad pública, accesible y sobre todo que siga gozando de calidad para que, en fin, que no tengamos sustos, que podamos mantenernos sanos y disfrutando de espectáculos, por ejemplo, como el del fútbol, Adri, donde aquí ya está todo listo para que ruede el balón. Sí, ya se está produciendo ahora mismo, pues la foto de los futbolistas, la foto del Depor va a ir precisamente con esos sanitarios, va a ser una foto pues más amplia, con más gente, con esas batas blancas que vemos ahí los futbolistas del Depor. Va a haber otra foto también con una representación de chavales, como pues suele ser tradición, como le gustaba también a nuestro Manolo Castelo, decía que ahí viene el futuro. Y nada, momento de fotos, momento de la parafernalia previa, muchos globos, mucho confeti. Así que ahí insistimos, ambiente festivo aquí en A Coruña, en este estadio de Riazor, que por cierto, lo que es el campo, el césped, vuelve a estar magnífico, magnífico, como siempre lo ha estado prácticamente cada vez que jugaba el Depor o ha venido por aquí la selección española o cualquier equipo que ha venido aquí a jugar sus partidos, casi siempre, lógicamente, el Depor. Chollas, y rápidamente, antes de que comience el partido, ¿qué te parece el 11 del Depor? Bueno, continuidad, cambio obligado el de Granero y aparición de Aguirre en la izquierda.
Sí, no, yo creo que por una cosa o por otra es continuidad y cambios obligados, o por no gustarle el rendimiento que estaba teniendo Héctor, o por necesidad, que son los cambios que ha tenido que hacer el míster en el eje de la zaga con Borja. O sea, continuidad, no hay ninguna revolución. Bueno, me gusta ver a Villares por dentro otra vez, donde creo que da un buen rendimiento. Yo creo que, bueno, que esos tres medios centros que tiene el Deportivo pues tienen un gran nivel y que tienen que hacerse con el control del partido. Adri, calidad en el saque de honor, ¿eh?, por parte del sanitario. Digo sanitario porque no sé si es doctor, si es enfermero, no sé su labor exacta, ¿no? Pero le ha dado ahí un toque de calidad al balón. Sí, ha cogido un efecto, ¿eh? Sí, no ha sido un uñazo, ¿eh? Que yo, si me pongo ahí, igual la marco ahí como un uñazo, ¿no? Tú le darías por defecto. Por defecto. Un punteirolo ahí. No, ha sido, como dice Frank, con efecto, con rosquitas, el saque de honor del sanitario, el representante de los sanitarios del Choac, y ya va a arrancar ahora sí el partido. Pero bueno, ha dejado el nivel alto, el listón bastante alto, precisamente el representante de nuestro hospital, del Choac de Coruña. Chollas, conjuran la Unión Deportiva Logroñés, vemos que están haciendo ahí un corro, dándose pues esa última palabra de ánimo, y el Depor que ha perdido el sorteo inicial, porque una, ataca hacia la portería de Maratón, que le gusta atacar ahí en la segunda parte, y a Macay además le va a dar el sol en toda la cara, ¿eh? Eso es lo que creo que es lo peor del sorteo, el sol que le va a dar a Macay de cara. Arranca ya el partido, es el Depor el que echa a rodar la primera bola del partido, el sol de cara, como decíais ahora tú y Chollas, Fran. Ha arrancado el partido y es el Depor el que intenta mover la bola, se incrusta ahí con la primera línea, Jürgen Elitín se la entrega en un pase bastante arriesgado para Macay, la saca, se deshace de la pelota rápidamente el Depor, bueno, atrás para que Jesús Rueda se la entregue a su portero, Alex Daza, pelotazo arriba con la derecha del cancerbero del equipo de Logroño, de la U de Logroñés. Logroño, una ciudad que tiene dos equipos, la SD y el U de Logroñés, el equipo que el año pasado estaba en el fútbol profesional. Luchan por la pelota ahora los dos conjuntos. No es capaz ahí de controlarla Cano. La internada ahora de Antoñito, pero el balón finalmente, dice el árbitro, beneficia al conjunto de La Rioja, de la capital riojana, de esa capital del vino. Iñaki va a poner en movimiento la pelota, el lateral. Ahí viene Iñaki. La saca rápido, está justo en la divisoria, entre los dos entrenadores, más o menos fue ese saque de banda. La intenta poner rápidamente en el área, le quiere dar velocidad. Es un equipo, Frank, que sobre todo, pues no creo que haya cambiado tanto con Mere. Quizás es un poquito más directo, ¿eh? Me da la impresión que lo que hemos visto, por ejemplo, en buena parte de la temporada con el anterior entrenador. Eso es desde luego lo que nos decían en la previa del partido. Veremos, ¿eh? Por lo de pronto, queriendo tener el balón el equipo de Logroño, antes de que comience esto, antes de que coja más temperatura, ahora nos vamos a la banca. Como claro que sí. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Dale, Candal. Estamos viendo ahora a Antoñito, segundo partido para él. Pero de momento nos está encontrando en esos huecos y es el Logroñés el que, como decíamos antes, está teniendo pues la bola en terreno bastante estéril. Despeja ahí Adrián La Peña. Ahí le ha metido sí un muñazo que casi le ha dado, porque por las risas que hay a uno de la grada. Bueno, espero que esté bien el hombre, se están interesando por él. Pero vamos, el despeje de Adrián La Peña fue contundente en dirección a la zona de tribuna y se ha sacado la pelota de encima. Cuando está moviéndola el Logroñés, escuchamos de fondo ese ambiente tremendo de ánimos del estadio de Riazor en este Día de las Peñas, en este último sábado de abril de fútbol. Empezará ya el nuevo mes. Enseguida va a despejar la pelota el Depor en labores defensivas. Se había quedado ahí descolgado Duba. Estaba Guarrochena a punto del fuera de juego. No va por la pelota. Intenta el Depor la transición. ¿Por qué poco? Gruñamos Chollas porque si llega a frenarse un poquito en el pase, encontrará una transición limpia para una ocasión de gol, ¿eh? Sí, quedaba ahí el balón para Mario. Ritmo alto de partido, ¿eh? Ritmo alto de partido. No se han dado tregua en estos tres minutos que van de partido y los dos presionando al rival en campo rival y al final, pues eso, esto es lo que tiene, que puede haber mucho riesgo en este tipo de envíos o como cuando supere línea alguno de los dos equipos combinativo. Y bueno, William de Camargo en la derecha y Soriano en la izquierda, que normalmente le gusta arrancar a Willy por la izquierda. Sí.
Sí. No, algo, alguna variante, o sea, esta variante táctica por algo es, por eso vamos a ver cómo se desarrolla, porque fíjate que los dos, ahora bueno, está un poquito más en intermedio la UD, pero apretando bastante arriba los dos equipos. Ahí viene Mario, se revuelve, perdona, Chollos, perdona, Fran, porque bueno, puede ser una jugada buena para el D, porque bien distribuye, que bien entrega a Mario para que corra Antoñito, voy a poner el centro. Buen balón. El nuevo lateral, qué buen balón ha puesto ahí Antoñito, despeja la defensa, pero vuelve otra vez a la carga. Él es futbolista del Valladolid, ahí viene Antoñito, el andaluz, recorta, se la entrega para Villares, Villares para Ares, Bergantiños, pisa Areales, ahí viene el capitán, en la entrega para Willy, va a poner esa rosca el protagonista de este jueves en Coruña Deportiva. No llega nadie para el remate. Viene Aguirre en segunda instancia. Ahí viene el futbolista toledano que recupera la titularidad. A ver si le dura un poquito, que en las anteriores se le han esfumado. Menos de aire por el área. Despeja la defensa. Corta además Adrián La Peña porque ya venía la transición para ellos. El partido está vibrante. Sí, sí. Presiona el Depor. Los tiene ahogado el Depor, ¿eh? No salen de ahí. Espera, espera, que hay más. Vamos. Que hay más. Que viene Willen de Camargo. Genial de Willen. Área. ¿Por qué poco no llega? ¡Quiles! ¡Cuidado! ¡Juego peligroso! Sí. ¡No vale el gol! ¡No, no, no! ¡Lo ha dado! ¡Lo ha dado! ¡Parecía que era falta! ¡Porque le han hecho una chilena en la cara a Quiles! ¡Y le ha hecho daño al atacante! ¡Pero viene Antoñito en la marca para adentro! ¡Y el árbitro da gol! ¡Gol del Depor! ¡Marca Antoñito! ¡La jugada extrañísima! ¡Vamos! Esto lo anula, si hay VAR, lo anula y expulsan a Quiles, ¿eh? Me da la impresión, ahora lo veremos por la tele, le ha puesto la chilena, la patada en la cara al futbolista, pero finalmente cuando todos parecían que, en línea, que aquí está, digo yo, cuando todo parecía que le iban a anular, viene Antoñito y marca su primer gol con el Depor, se adelanta el Depor, marca Antoñito, Depor 1, Logroñés 0. Bueno, pues estamos viendo la acción repetida. Se cuela por banda derecha William de Camargo, pone el centro, hace el intento, bueno, hace un intento de chilena. Quiles no ve dónde está el futbolista de la Unión Deportiva Logroñés. El balón le cae a Antoñito y marca prácticamente a puerta vacía. Para mí, evidentemente, no hay intención. Quiles no ve por dónde aparece el futbolista de Logroñés, pero para mí el gol se tendría que haber anulado, Chollas. Sí, sí, no, yo, a ver. Aquí en directo ya estuvimos diciendo, ah, qué pena que le dio, y ya pensamos que en línea iba a anularlo, pero no lo vio, sino de línea. Y yo digo, no sé, la intención, obviamente no creo que quiera darle la cabeza, pero te juegas a que te hubieran expulsado, ¿eh? A ver, es muy difícil que te expulsen, porque yo creo que no lo ve ni venir. No sé, Frank, que ha visto las imágenes. No, a ver. No lo ve ni venir. Vamos, hombre, con lo que se ve en primera red, vamos, te pueden mandar a Teixeira incluso, pero vamos. Objetivamente hablando. Frank, hay un hueco, lo encuentra Villares. El balón de Antoñito casi se la da aquí, les corner. Desatado el Depor. ¡Qué balón de Villares! ¡Espectacular! Bien, Villares. ¿Cómo ha visto el hueco? Fenomenal el 22, el de Vilalba, asistiendo ahí Antoñito, se frota las manos, tenemos dueño del carril. Bueno, muy bien en estos primeros minutos, ¿eh? No lo digo solo por el gol, Chollas. Sí, sí, no, el Depor está embotellando a Logroñés, o sea, está muy bien en las vigilancias, porque al final estás contra una defensa posicionada, no hay posibilidad de contra de ellos, muy bien el Depor. Ahí viene el Depor al córner, ahí viene Jürgen Elitín, al saque de esquina, Antoñito de la con la cabeza, fuera de juego, se la anulan ahora, y había acabado en gol precisamente un remate de Villares, al límite del fuera de juego, sí, sí. Pero lo ha decretado el colegiado y la jugada me automáticamente claro, se ha anulado. Mira el Depor en defensa, 4-2-3-1 en defensa. Sí, ellos se posicionan ahí. Para tapar esa salida con sus dos medios centros. Oye, Chollas, estamos viendo ahora la acción repetida. Bueno, fuera de juego de tres futbolistas del Depor. O sea, no había duda, ¿no? No, vamos. Justo de Villares en el remate, no, que también parecía, pero anteriormente sí. La opción de poner a Soriano en la izquierda y Willy en la derecha, independientemente de que luego van cambiando y muchas veces, pues eso. Intentan buscar las grietas al rival cambiando de banda, ¿no? Pero de entrada, yo supongo que cuando haces el cambio en el lateral zurdo, Chollas, es porque le pides a Aguirre que aparezca un poquito más en ataque, y si te expones algo más por la izquierda, necesitas también quien trabaje un poquito en defensa, y tiene más sacrificio defensivo Soriano que William, ¿no? Sí, no, y también Villares, para esas posibles
bueno, ayudas, ¿no? Ayudas defensivas todo, o para cubrir esos espacios que pueden dejar las incorporaciones de los laterales y los de fuera jugando de. Mira qué hueco, perdona que te derrumba porque el partido está que no da tregua. Perdona, Troyas, viene ahí el D por tirar la carga. Un buen movimiento ahí de Villares para William de Camargo. Ahí se mete William, se frena, la pisa. Ahí como el fútbol de salón, taconazo fantástico, William de Camargo. Antoñito pone el balón en el área, despeja la defensa del Depor, hablaba Manuel. Digo que lo importante del Depor es que está llegando por fuera, está poniendo centros, pero sobre todo está defendiendo bien el rechace del centro, porque es muy complicado centrar contra una defensa posicionada, pero lo importante es esa segunda acción, que tengas cubierto la zona de rechace, y siempre tiene uno de los laterales cerrado, más Jürgen y Alex, que están siempre bien posicionados. 8 de la primera mitad, empezó el partido con polémica, pero con alegría para el Depor. Marcó Antoñito, primer partido en casa, y gol del lateral, Depor 1, Logroñés 0. Ante un problema, Coasua Caldeira vaya directamente a solución. Chame sempre o servizo técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes e coñecemos as nosas caldeiras peza a peza. E agora consiga ata 300 euros o cambiar a súa caldeira. Infórmese no 910-77-1050 ou en saunierduval.es. Miramar Oil es la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. Y además, si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Posventa Relojeros, profesionales en la reparación de relojería monumental, de pared y antesala y mantenimientos de relojería en general. ¿Quieres recuperar ese reloj que ha estado siempre en tu casa y ya no funciona? Tráelo a Posventa Relojeros y te lo restauraremos. Posventa Relojeros, San Andrés 155 Bajo, en La Coruña. Posventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo. ¡Qué recuperación de Villares, Adri! ¡Qué bárbaro el momento de Villares! Claro, es que Villares hizo lo que pudo en lateral, pero Villares es un centrocampista brutal. Ha perdido tanto el Depor sin él ahí en el medio. Mira qué bien el Depor tras qué pérdida, bien, que la presión apuntando. Espectacular del Depor. Está agobiando, está haciendo un partido, un posicionamiento extraordinario en estos primeros instantes. 10 de juego, está ganando el Depor 1-0, quiere el segundo. Se mete en el área, viene Aguirre, el centro es flojito, pero el rechace viene para Mario Soriano. Está por la zona del balcón. Ahí se encuentra con Alex Bergantiño, se le da para Antoñito. Buen balón de Antoñito. Casi va. Uf, casi choca o chocó, no, de digo, hecho. Le digo, el central con el portero. Choque de trenes entre ellos, ahí no hubo intervención de Villares, que es el hombre que estaba junto a Aquiles en la posición más avanzada, pero es córner para el Depor. Golpe feo, salió de puños el portero, impactó en la cara de su compañero. De a rueda, es rueda, eso es rueda. Está quejando, bueno, es un golpe de Renal. Sin problema. ¿Será córner para el Depor, Adri? Sí, un Depor que está cuajando unos grandes minutos, como en el anterior partido ante el Dus. Lástima que fuera de casa no sea tan buena la imagen. Ahí sí. Viene el saque de esquina, pues si no, igual habría un poquito más de lucha por ese primer puesto. Siempre les gustó el Dux a los del Depor. El Dux, sí, el My Dux. Ahí viene el saque de esquina, el Deportivo. ¡El segundo! La Peña, ¿no? ¡Adrián el Riojano, la Peña! Mira, pues también de córner, también le va el Depor. Al balón parado, Jürgen se la puso en la cabeza prácticamente y avanza. Adrián La Peña, el remate picado para adentro, marca el segundo. La fiesta, ya lo decíamos, huele a fiesta. Pues también en lo futbolístico la tenemos. Gol del Depor, marca La Peña el segundo. Depor 2, Logroñés 0. Bueno, maravilloso el servicio desde el córner por parte de Jürgen y genial también. Aparece La Peña, dibuja los tiempos en el aire, marca ahí ese gol, un cabezazo tremendo que se cuela en la portería de la Unión Deportiva Logroñés. Bueno, pues todo maravilloso hasta ahora, Chollas, porque el balón parado, que también suele ser una asignatura pendiente, mira, ahí está, frutos. Sí, no, el balón parado, pero este gol es consecuencia de lo que estamos viendo sobre el terreno de juego, aunque sea balón parado. O sea, el Depor está haciendo pues casi que el mejor partido que yo recuerde. O sea, y los laterales están interpretando el juego muy bien. Alex está colocándose en primera o en segunda línea en función de si incorpora lateral o no incorpora. Bueno, yo ahora mismo me está encantando lo que he visto en Depor. Y cuanto más en campo contrario juegue, más cómodo creo que se encuentra este equipo. Retomo lo que decía hace un momento Adri, ¿eh? Qué bien salió el Depor en el partido ante el Rayo Majadahonda, qué bien salió ante el Dux, qué bien ha salido hoy. Y en el medio de todo eso, haces la primera parte del otro día en Talavera, que es lo que hablábamos en el partido, ¿no?, del pasado fin de semana, Adri, con
con Dani Cancela, que le decía, yo es que quiero un deporte que salga más a decir, aquí estoy yo, ¿no? Y estos son los inicios de partido que yo creo que son con los que puedes sacar ya y tirar a la cuneta al rival, ¿no? Y en Talavera, desde luego, no se vio eso ni por la, vamos, ni parecido. No, todo lo que fue soporífero, sobre todo la primera parte. La segunda, siento que mereció más, pero es que la primera ya tiras por tierra buena parte de tus opciones. Y por no retroceder un poco atrás, ¿no? Porque Talavera vale, pero es que la anterior fue espantoso en Bilbao, ¿no? También, más de lo mismo, la primera parte era horrible, luego al final, bueno, pues lo maquillaste un poco, pero tampoco. Y luego si vas a Badajoz, es decir, Vigo. Es que ahí está el manchón del Depor, porque fuera de casa en la segunda vuelta, números lamentables. Y esas, insisto, esas salidas timoratas, ¿no? De un poco a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y sin embargo, me está gustando este Depor de estos últimos partidos, que sale en casa a decir, aquí no me tose nadie, ¿no? No sabemos cómo acabar el partido, chollas, pero son 13 minutos de dominio, de buena presión, de criterio en ataque y de 2-0. Sí, a ver, son 2 minutos de no salir a ganar, sino de salir a pasarle por encima al rival. O sea, claro, es que me parece que estás jugando con un equipo de los de abajo, porque fíjate que el Depor le está ahogando, no es capaz de salir, cuando recupera, ahora baja un poco el pistón, evidentemente el Depor, porque lleva con 2-0, pero cuando recuperaba la pelota el Logroñés, ipso facto, iban todos y se activaban rapidísimo para la presión tras pérdida y recuperaban rapidísimo, pero fíjate dónde está apretando el Depor. Uh-huh. O sea, en campo contrario y siendo muchas veces capaz de recuperar la pelota. Uy, ahora Villares ha barrido al dorsal 16, a Iñaki, el capitán, yo creo que también de forma involuntaria, no había intención, y le pide ahora disculpas precisamente a Iñaki, pero bueno, le ha podido hacer daño, está en la divisoria, pues cerquita, nada, a un par de metros donde está ahora mismo el cuarto árbitro de los entrenadores. Saca ya rápidamente esa falta el equipo riojano, bien colocado el Depor. Avanzado su posición, Borja Granero, el central, bien, estaba casi como centrocampista y fue decisivo para la salida. Qué pena ahora William de Camargo, que tenía demasiado la pelota porque ya armaba una contra rápido el Depor, la presión tremenda, falta de William, está haciéndose largo el partido al rival. Oye, magnífico Antoñito en el arranque del partido. Chollas, sube con criterio, sabe cuándo tiene que subir, y está poniendo unos balones que son caramelitos, ¿eh? Sí. No, está los dos laterales, ¿eh? Yo creo que están regulando muy bien las incorporaciones, el cuándo hacerlo, y sobre todo, bueno, yo creo que tienen ahí a Alex, que parece que no está, pero que si te fijas en cuando hay incorporaciones, en cómo queda, pues esos desdoblamientos ofensivos, vigilando los espacios que dejan los compañeros, ocupando incluso las posiciones que dejan. Está haciéndolo perfecto. Bueno, y Antoñito, eso ya no es solo el cómo está llegando, que está llegando en los momentos buenos, sino 200 o 300 que ha puesto, que se nota que, bueno, que tiene calidad y que tiene tablas y que sabe de qué va esto. Sí, y amagos, incluso recorte. Sí, mira, ahora inicia la jugada. Ha estado fantástico Antoñito. Mira hacia adentro, hace falta sobre él. Vaya falta, le ha pegado David Ramos un patadón por detrás a Antoñito. Ya se recupera, el árbitro estaba al lado. Yo creo que Ibal ya se ha enterado de que en ese gol del Depor del propio Antoñito igual ha cometido un error y seguro que está intentando, bueno, no, recompensar, no sé, un poquito. No sé qué decirte, manera, porque yo creo que se comió esa y la falta de Villares de antes también podía haber sacado tarjeta, ¿eh? Oye, perfecto que no la sacó, ¿eh? Pero si la saca no hay mucho que protestar, ¿eh? Ya. Adri, además, una de estas que yo sé que estos detalles a ti te gustan. Ayer en el partido del Leima Coruña estuvieron presente Carlos Rosende, ¿eh? Sí. Juan Jiménez, y estuvo también el técnico Borja Jiménez. Hoy tenemos a Javi Vega, ¿eh? Está ahí en pabellón superior viendo el partido, ¿eh? O sea que hay sinergias entre los equipos coruñeses, ¿eh? Es muy futbolero Javi Vega, ¿eh? Además, bueno, pues fantástico, porque el deporte todo es una familia, claro que sí, es una maravilla ver pues gente del Depor en el Liceo, en el Básquet Coruña y viceversa. Sí. Bueno, pues todo lo que sea bueno para nuestro deporte seguramente va a ser bueno para, en general, para todos. Va a aumentar el potencial. Ojo a la falta, ¿eh? Pues detalle chulo ahí de Javi Vega, y además como el hombre no es nada bajito, seguro que se ve fácilmente, ¿eh? que suba a rematar un córner y tal. O incluso de central, lo podemos colocar ahí si es necesario. Venga, esta semana le llamamos, le decimos que elija puesto. Esta semana no hay partido oficial, pues oye. Ojo, claro, con la falta esta. Sí, la falta es peligrosa, perpendicular a la portería. Y el sol de frente ahí, ¿eh? El sol de frente para allá, Macay. Y ahí viene el Logroñés, dispuesto a probar, a meterse en el partido. Minuto 17, balón colgado, nada, bien despejado por el Deportivo. Balón directamente, otra vez para el Logroñés. Parecía que lo había
podido coger ahí Jürgen Elitín, vuelve a iniciar la jugada y viene Paolo, ahí viene el lateral, el mexicano, pero ahora para la contra, para el Deportivo, Alberto Quiles, es difícil, hacen falta sobre él, falta por detrás de Fercano. Lo mejor que pudo hacer. Sí, porque ellos se habían apretado bien, tras pérdida también. Pero si le dejaban al Depor por construir un poquito más, si no hacen esa falta, la jugada hubiese sido clara, Realmente de gol. Pero lo va a intentar ahora, a raíz de la falta, ha sacado rápido el Deportivo. Se incorpora ahí Antoñito, se incrusta hacia adentro. Uy, se me revesan ahí un poco las palabras. Balón ahora para Adrián Lapeña. Lapeña atrás para su portero, para Macay. El Depor ha bajado un poquito el pistón. Como decía antes Chollas, no es necesario seguir con esa presión asfixiante, así que hay que jugar un poco con la fuerza. Se está ganando 2-0 al Logroñés. Bueno, pues desde luego las cosas no han podido empezar mejor, y también, Adri, tendremos que tirar de hemeroteca para recordar cuando el Depor en un partido se puso así 2-0 gracias a dos goles de dos defensas. De dos defensas, es verdad. Sí. Normalmente los goles del Depor pues los marcaba Quiles o Mico en su momento. No es un equipo que la primera línea o la segunda marque muchos goles. Dos defensas, es un buen dato ese. No, este paso van a marcar más los defensas que los centrocampistas del Depor. Sí, no es lo suyo, el tema goleador. Que sumen. Al final de una temporada tienen que sumar todos goles. Oye, fantástico esta puesta en escena del Depor, sobre todo no por lo de los tres puntos de hoy, que sí que son necesarios, sino para mejorar, para crear un buen equipo de cara a la chicha que va a ser en ese playoff. Cuidado ahora, labores defensivas, el mal salto de Lapeña, cuidado que se puede hacer hecho daño, falta. Y le evitan falta. Falta en ataque. Logroñés es desquiciado con este tipo de acciones, ¿sí?, que te pitan. Y además yo creo que como el primer gol tuvo esa polémica insisto, yo creo que hay un juego peligroso de Quiles. Y es el minuto 19 y como dices ya están desquiciados, es todo protestar al árbitro. Y con todo eso al final no acabas de entrar en el partido, Estamos en el 20 de la primera mitad, las cosas no han podido empezar mejor para el Deportivo 2. Estás escuchando bien, Unión Deportiva Logroñés 0. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, quiero buena marras, Fernando Sassar para desabora menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Oír, escuchar, entender, conectar. En Audias Instituto Auditivo están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubina 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. ¿Necesitas revisar tu coche? En GBF Talleres somos especialistas en el buen mantenimiento de tu automóvil con la mejor garantía y al mejor precio. Disponemos de vehículo de cortesía. GBF Talleres, en Isaac Peral 12, Polígono de la Greda. GBF Talleres, tu centro de mecánica para el automóvil. Dale, Adri. Vaya nivel de Antoñito, qué jugada, qué recorte, qué centro a placer, y al final el remate de cabeza de William a las manos del portero. Qué nivel técnico también de Antoñito, ¡Qué buena noticia para el Depor! Adri, no le llames Antoñito, llámale Cafú. De verdad que está desatado. Sube, baja la banda y todos los servicios que puso con criterio, bien colocados, tensos los centros. Chollas, vaya filón. Sí, sí, no, y esto también es mano de Borja, perdón. Mira dónde tienes a los laterales. Uy, perdona, qué buen movimiento. Hay que anticipación de Villar, es clave para que la jugada del Depor pase de un ataque de ellos para la contra nuestra. Ahí viene William de Camargo, se mete en el remate fuera. Parecía que iba a centrar, pero decidió probar al segundo palo. El remate cruzado, a puntito de llegar el tercero. Claro, es que el Depor, perdona, Frank, que te interrumpí. El Depor tiene los laterales saltando una línea, entonces tienes cuatro o cinco jugadores en el medio del campo. Tienes esa superioridad y sobre todo que con ese interior y ese lateral profundo lo que haces es hacer un 2-1 al lateral. Entonces el lateral ahora en esta decidió defender a Antoñito, entonces muy bien William de Camargo hacia adentro y ahí… Otra vez Antoñito, claro. Qué buen robo para William de Camargo. El partido vuelve a estar tremendo, espectacular. ¡Uf! Vaya, ¡qué conducción! Vaya palo. Vaya palo, vaya falta, cómo han rascado a William de Camargo. Le han cerrado ahí. Sí. Yo creo que se ha merecido la tarjeta Rafa. El futbolista Rafa Parejo, el 8… Y se le ha perdonado, la falta es peligrosa porque William de Camargo está diciendo
El partido está para que yo marque también un gol, ¿eh? No, no, y en esa última se fue lamiendo el palo. Antes de que se bote la falta, Chollas, precisamente quería destacar de nuevo a Antoñito, porque cuando llega William de Camargo, a su derecha tiene a Antoñito abriéndole campo, y eso evidentemente para la defensa rival, o sea, es un problema constante. No sé si le va a durar mucho el fuelle a Antoñito, porque es una pasada cómo se va al ataque cada vez que roba el Depor. Vamos. Sí, pero tampoco está haciendo muchos metros, si lo analizas, Fran, porque al final está jugando desde tres cuartos de campo. Sí, pero sobre todo lo analizo de dónde viene, que claro, es estar parado. Sí. Es que... el tema condicional, sí. Claro, claro. Tiene que estar mucho tiempo parado. Pero él está muy fino, muy fino. Sí, lo que pasa es que a lo mejor le falta pues el ritmo de competiciones, sí. Vamos a ver la falta. Jürgen Elitín se prepara. Uy, quiso rematar de directo. Fue a la barrera. El rechace viene para Mario Soriano. Probó el portero de primera. Creo que sí hay que intentarlo. Y a las manos de Alex Daza, del portero del equipo de la UD Logroñés. Nada, pues retomando el tema, Antoñito, decía, evidentemente, viniendo de donde viene, ¿no? Porque aquí ahora mismo te dicen que este tío que ha hecho ya en el minuto 23, no sé, 10 o 12 arrancadas hasta línea de fondo, viene de no jugar un partido entero desde noviembre, y dices, ostras, en el minuto 70 o está a rastro, o este tío viene muy, muy, muy fino. Sí, no. O se ha estado cuidando a pesar de no competir, pero bueno, yo creo que a ver cómo va llevando el partido el Depor, lo que dices tú, a lo mejor a partir del minuto 70, si sigue apretando tan avanzado. Mira qué presión ahora sobre la salida de la pelota de ellos, sobre Arregui. Ahí viene el central, tiene encima Aquiles, al Pichichi. Mira dónde está Antoñito apretando. Mira, cada momento que tardan, como ante el Dusk, ahí la roba Antoñito. Cada segundo que tardan en deshacerse de la pelota, está más cerca la ocasión de gol para el Depor. ¡Uy! Ahora han barrido otra vez a William de Camargo. Sí, a ver, están cansados de correr detrás de ellos. Da la sensación de que viene levantada, o sea, porque... No, y él también se ha protegido un poco, el cuerpo en el último momento para no llevar un golpe mayor. Sí. A ver, por este lado se está jugando todo, ¿eh? El Deportivo está jugando todo por aquí. Qué bien, Alex. Ahí viene Villares, le ha dado el balón a Alex Bergantiños. La jugada personal de Villares se lamenta porque era muy clara, la ha perdido, pero la presión es buena del Depor. El árbitro no da falta. Ahí aquí se la da para Mario Soriano. Ojo que sacó el codo a pasear el defensa, Paolo, pero el árbitro que estaba cerca dijo que no. Y vuelve otra vez a la carga. Y otra vez Alex. Y otra vez ha robado el Depor. Y cómo le gusta a Riazor. Son 25 minutos espectaculares. Sí, muy completo. Mira, los laterales hacen fijar a la gente suya y al final tienes esta superioridad aquí. O no la tienes y la tienes cerca de los centrales, que mientras tiene el balón no le puede salir a apretar. Entonces... Y es que cada vez que reciben los interiores saben que buscando ahí en la banda van a encontrar, bueno, aquí en la derecha Antoñito, solo todo el rato, que yo, vamos, como no corrija eso el Logroñés, el Depor va a tener salida por ese carril constantemente. Y si no, ¡ay, qué pena! Ahora les ha quedado en medio del pase que iba para Aguirre, que estaba... Solo en esa izquierda, no ha probado nada a la izquierda el Depor, pero nos estamos fijando una vez más esa posición de hombre solitarísimo. Yo creo que es tema casi de Guarrochena o de Fercano, que en las ayudas pues dejan completamente solo ante el peligro lateral de ellos, y ahí hay un filón para el Depor. Bueno, estamos en el 26 de la primera mitad. Gana el Depor 2-0. Anotó Antoñito, marcó la peña a la salida de un córner, y lo que queremos es ver cómo está feliz nuestra gente, Aarón. Pues está todo el mundo encantado con Antoñito, no puede ser de otra manera. Por ejemplo, están comentando que mucha alegría con el primer gol, pero con sabor agridulce, ya que la mayoría está de acuerdo en que tenía que estar anulado. Por ejemplo, Dani en Twitter comenta que la falta pues que era bastante clara. Sí. Después, Jorge Álvarez en YouTube nos comenta que lo que todos pensamos, ¿no? Que qué pena... Uy, perdón, Aarón, espectacular el movimiento de Quiles. Vaya quilates en el cambio de juego. ¡No puede marcar! ¡La que ha fallado el propio Quiles! La que ha fallado el propio Quiles, un centro de Aguirre, pero quedaos con el inicio de la jugada. Ese movimiento, ese giro, ese cambio de juego, espectacularísimos, que ya no se me ocurren más adjetivos para definir lo que acaba de hacer Alberto Quiles, que casi marca además. Bueno, el centro de Aguirre es espectacular, con esa curvita, pasando por los centrales, sirviéndosela en bandeja a Quiles. Tengo ganas de ver la repetida porque a mí me da la impresión que la toca el portero y es la que, bueno, es el que desbarata esa acción, pero Chollas, de empujarla para adentro, Sí. No, a ver. Yo creo que la elección de los laterales
pues tiene mucho que ver con el modelo de juego y con lo que está haciendo el Deportivo, porque al final son laterales que están teniendo muy, muy buen pie y están decidiendo muy bien, y no solo la toma de decisión, sino la ejecución técnica está siendo muy buena. Lo que decías tú, este centro que acaba de meter, pues es medio gol, que por poco no lo ha sido, vamos. Bueno, pues por poquito no ha llegado ese tercero, Adrián. Por ahora hay un equipo sobre el césped, ¿eh? Sí, sí, se le está haciendo muy largo, ¿eh? Estamos 27. El Depor está pasando por encima. Es que hasta yo creo que el 2-0 hasta es corto, ¿eh? Ahora mismo. Uh-huh. El Depor ha tenido opciones para marcar el tercero, la de William, esta que casi llega. Por poquito, ¿eh? Adri, es el primer partido en el que no se puede fumar en Riazor y por eso los jugadores han colaborado dándoles un poco de tranquilidad, ¿eh? A los que están ahí con, bueno, intentando dejarlo y tal, ¿eh? Partido tranquilo para, claro, que no se pongan nerviosos y que tengan que recurrir al tema, ¿eh? Hay que ponerse la piel de todos y, claro, lógicamente estarán sufriendo los que no pueden fumar aquí en Riazor. Yo encantado, ¿eh? Porque ¿cuántos puros no han fumado aquí cerca donde estamos? Y ese olor de puro es tan difícil para un narrador o para un comentarista estar aquí, que te venga ese olor a puro. Bueno, pues yo lo celebro, ¿eh? Pero claro, lógicamente el que tiene el mono, por lo menos ve un buen partido. Bueno, pues por ahora las cosas van bien con ese 2-0 y aún así, ¿eh? Vemos a Borja Jiménez dando instrucciones, muy metido dentro del partido, ¿eh? No quiere que el Depor afloje, Adri. Ahí viene Mario Soriano, pero da muchas indicaciones, está intranquilo pero sonriente, ¿eh? Se ve que lógicamente le está gustando lo que está viendo, pero sí que es verdad que está... Que se mueve constantemente en esa área y parece una estatua ahora mismo el técnico del Logroñés. Yo creo que está viendo la que se le cae encima. Chanda el tipo Pellegrini, ¿eh? Sí. Mira, línea de 5 está haciendo al final, bajando al interior a recibir. Claro. Y mira, pasa mira, esto. Toñito. Déjala que la tocó, llegar, déjala, la dejó, claro. ¡No! Saque de puerta. Pues la tocó en última instancia Antoñito, dice en línea. Sí, la dejó salir. Antoñito la dejó salir para forzar córner porque no llegaba. Podía haber llegado en todo caso. Pero el árbitro, bueno, pues flojete, ¿eh? A tanto ver, en línea como el árbitro. ¿La ha tocado, Fran? ¿Lo ves en la tele? No, o sea, la toca el central de Logroñés, la roza así con el flequillito, sí. Y Antoñito la acompaña a esta línea de fondo, pero es que ni siquiera da la impresión de que, vamos, ni se acerca al balón Antoñito, ¿eh? Yo creo que ahí no había duda, pero bueno. ¡Uy, qué bien, Alex, para Quiles, Quiles para Alex! ¡Alex para Mario Soriano! ¡Vaya pase! Acaba de dibujar Alex, espera que viene el rechace. Está cerca del área. Ahí viene Quiles. Quiles, Quiles, ahora quien se la entrega. Quiles se la entrega a Aguirre. Por lo tanto, la va a poner. Pie, ¡el balón pie, de Aguirre! ¡Qué pase con tensión ahí! A medio camino, a la altura prácticamente de la rodilla de los futbolistas. No llegó el tercero también ahí de milagro. Fantástico una vez más Aguirre, fantástico Alex, fantástico el Depor, ¿qué quiere más? Magníficos los centradores, ¿eh? Tanto Antoñito como Aguirre están poniendo auténticos caramelitos en el área. Dos detalles, una, la anterior de Quiles, finalmente es Quiles, ¿eh? Que remata muy mal, le da ahí un medio con la rodilla y era un gol cantado que se le va. Y otra, Alex Bergantiños, ¿eh? Rápido en los balones divididos, está llegando a todos esos balones que quedan en línea de tres cuartos y, como decía Adri, filtrando una jornada más unos balones ahí que son, bueno, una jornada. Uy, espera, el corre viene rápido, había dejado después las Quiles, Quiles para Mario Soriano, el remate vino directamente a un futbolista del Logroñés, están defendiendo, están intentando que no se les inunde la cocina, si no es que no la tienen ya inundada porque el Depor quiere más. Ahí viene Mario Soriano, Soriano no se da para Alex, no hay fuera de juego, Alex para el portero. Qué flojete, ¿eh? Blandiblú la defensa ahora mismo del Logroñés. Cuidado. Cuidado, porque viene la contra. Tres del Depor. Viene cuatro, rápido. Cinco, seis. Alfaro, solo ante cinco futbolistas del Depor que se han remangado para defender, porque esto venía de un córner a favor del Depor. Ojo, Adri. Y los tres primeros que llegan son los dos centrales y William de Camargo, ¿eh? Demostrando que aquí, ahora, llegados a este punto, aquí hay que remangarse todos, ¿eh? Pues este Depor sí. Sí motiva. Sí, ilusiona y sí es un claro candidato al ascenso. Aaron, que te quedaste con ganas de merendar, sí. Hombre, que estábamos ahí y ya enseguida nos vinimos arriba. Quedaba algún mensajito, estábamos comentando que Jorge Álvarez en YouTube nos decía que qué pena que no hayan salido así en todos los partidos. Pues sí, Bruno también decía que hay que dejar algún gol para el playoff. Y yo digo que lo que no hay que dejar para más adelante es pedirte la merienda, porque McDonald's te la lleva a casa, no esperes más, escoge ese McMenú que tú elijas, tu favorito. Y ellos se lo llevan a casa. Pero si lo prefieres, te das un paseo a los restaurantes McDonald's de A Coruña, el del Marinera City, el del Macauto, del Polígono de Carela, o si no, te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Aaron, coge un poquito de oxígeno, que nos vamos a ir ya con la ronda, que pasamos el minuto 30, ¿eh? Adri, muy Choya, bien. Superioridad total, ¿eh? Total y absoluta. Y jugadores que se están gustando, metió ahora Choyas. Antoñito está sí, sí. Disfrutando.
El otro día, por momentos, sufría. Hoy está disfrutando. Es verdad que a favor de marea es más fácil disfrutar, pero se está gustando en las acciones y está tomando buenas decisiones. A ver, es un futbolista que la única duda es el tema físico y el tema del ritmo, pero es un jugador que ha jugado en primera. Claro, sí, sí. No, se le ve, a ver. Tiene ciertas cosas que dices tú. Este sabe de qué va la película. Sí, pero... es cierto, ha jugado en primera y tal, pero a ver, llega un tío aquí a Coruña, viene sin jugar desde noviembre, rescinde en Cartagena, en estos últimos tiempos no tiene mucha bola, claro, lo primero que piensas es, ostras, esto es maquinaria averiada, y sin embargo en dos partidos, bueno, yo creo que el otro día correcto en Talavera y hoy está siendo un espectáculo, o sea que... Sí, y por el contexto también, ya no solo el viento a favor, sino porque... Él es de esto, de tener espacio, de tener un campo amplio, de tener el balón, de ser capaz de llegar, porque aunque pensamos que tiene toda la banda para los laterales, pero las laterales la mitad del tiempo están recibiendo en la mitad del campo rival y es donde él sabe asociarse, sabe cuándo incorporarse, tiene mucha calidad en el juego corto y luego lo que decías tú antes, que pone unos caramelos de centros que son bananas puras, vamos. Qué bien mueve la pelota de lado el Depor a la banda de Aguirre, Aguirre para el Depor, a punto está, fuera de juego, a punto está de llegar el remate, Quiles. Qué centros pone Aguirre, qué espectáculo, qué buen pie, como diría el que tú y yo sabemos, Fran, tiene ahí el futbolista del lateral izquierdo. A punto está, era fuera de juego, pero ya son 3-4 seguidas que las pone directamente caramelitos para empujarla, ¿eh? Sí, sí, es que tanto desde la izquierda como desde la derecha están sirviendo balones en plan de venga, hínchate ahí a meter goles, ¿eh? Y desde luego... Otro balón, perdón, no hay tregua. No, no. ¡Qué locura! Antoñito se la daba para William de Camargo, la devolución no es buena de William. Intenta comentar algo, Fran, porque este paso va a ser gol tras gol del Depor. No, lo que comento es que Antoñito a estas alturas de partido ha robado, no sé, ya 15 balones por lo menos, o sea, es un espectáculo. Vámonos con la ronda, que estamos en el 34 de la primera mitad y gana el Depor 2-0. Vamos allá, empezamos con Primera Federación, Racing de Ferrol 1, Talavera de la Reina 0, Badajoz 1, Athletic B 0, Tudelano 1, Unionistas de Salamanca 1. Juega mañana a las 12 de la mañana, Racing de Santander, Celta B, Real Unión de Irún, Rayo Majadahonda y a las 5 de la tarde, Calahorra, Dus Internacional, San Sebastián de los Reyes, Valladolid Promesas y Cultural Leonesa, Zamora, Descansa, SD Logroñés. Continuamos con Tercera División, Playoff de Ascenso, semifinales. Ourense Fútbol Club, Fabril, el domingo a las 12. Fútbol Femenino, Reto Iberdrola, Deportivo Banca 1, Español 2. Baloncesto, Leb Oro, Leima Basket Coruña 95, Juaristi 87. Hockey sobre patines, Hockey Liga, jornada 26, Manlleu Deportivo Liceo a partir de las 8 de la tarde. Y Hockey Liga Femenina, jornada 23, San Cugat 3, Liceo Femenino 1. Rugby, se celebra en A Coruña la Copa de Rugby 7. Fase previa, derrota del CRAT 12-32 ante Cisneros y 12-21 frente a Les Abelles. Y ganó a Olímpico 29-0. Y esto es todo, que no es poco. Ante un problema, Coasua Caldeira vaya directamente a solución. Chame siempre o servicio técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes y conocemos las nuestras caldeiras peza a peza. E ahora consiga hasta 300 euros o cambiar a su caldeira. Informes en 900-1077-1050 o en saunierduval.es. Minuto 35 y primera situación de peligro en el área del Depor, que bueno, es un córner que tampoco ha llevado mucho peligro, Adri. Sí, es un córner que ha despejado el Depor y automáticamente ha venido Adrián La Peña a decir, a jurar en arameo a línea porque, y al árbitro por acciones que son muy discutibles. Yo creo que inicialmente esa jugada tenía que haber sido anulada porque se llevó por delante al futbolista del Depor. Viene otra vez a la carga, lo defendió igualmente bien, ¿eh? El córner intrascendente absolutamente, pero viene a atacar ahí el Logroñés, el centro por la derecha, despeja Borja Granero, córner. Otro más para ellos. Bueno, Chollas, se acabarán por estirar, porque es que los 35 primeros minutos de partido, el Depor tiene tres marchas más, o sea, los balones divididos son del Depor, cada vez que hay un uno para uno se van los futbolistas del Depor sin problema ninguno, las llegadas todas son del Depor, hombre, es complicado mantener ese ritmo, ¿no?, durante todo un partido. Bueno, están defendiendo en el área de gol todos. Sí. Dan ganas de sacar el móvil y poner una foto, es muy plástico, ¿eh? Todos sí, sí. Los jugadores, salvo tres William. Descolgados, William del Depor, y creo que está Aguirre ahí un poco incomodando el centro, todos el resto están pues en la zona de Mackay. Parece la Vedra cuando hay atasco, ¿eh? No creo que sea acción para rematar de primeras, ¿eh? De primera, no. Cuidado el borde con el 8.
estaba ahora el árbitro llamándole la atención a Cano porque estaban metiendo ahí a Macay dentro de la portería. Marco Aparejo y David Ramos están en el balcón del área completamente solos. Y les claro, da, es un 2-1. Si se la da a ellos, puede rematar y probar desde fuera. No, entran directamente para Macay. Ya es difícil, muchacho, que justo le vaya al portero cuando hay 20.000 ahí en la línea de gol. Sí, bueno, sí. Fue al que tiene que irle para nuestros intereses. Y como decías, Chollas, a mí me parece que esta jugada llevaría muchísimo peligro si llega al balcón del área, porque era un 2-1, ¿eh? Es decir, William tenía que escoger ir a uno, ir a otro. Claro, claro, no, no. Y con que el que esté en la zona del primer palo vaya en apoyo, el que está en el borde del área tiene que ir y seguirlo y liberas el otro. Es que parecía precisamente, estaban Rafa Parejo y David Ramos, precisamente eran esos dos futbolistas solísimos. Bueno, tenía que elegirlo, obviamente, porque lo único para marcarlos era William. Pero lo raro es que no fuera por ellos. La pelota, ¿no? Sí. Déjalo estar así. Pero decías antes de que el ritmo no se puede mantener, claro, al final evidentemente que no se puede mantener, pero es que yo creo que ahora mismo estamos en esta situación porque ha habido un balón parado o dos seguidos de ellos, pero nada más. O sea, ellos yo creo que siguen a merced de lo que está haciendo el Depor porque no nos han generado nada de peligro, o sea, uh-huh. Nada de nada. Oye, y un detalle, que hemos hablado un poco de Quiles. Bueno, Quiles ha intentado rematar muchos de esos caramelitos que le están llegando desde la banda, pero muy bueno también en la asociación, ¿eh? Chollas, cada vez que se acerca al mediocampo, que cae a banda, toca rápido, le da dinamismo al balón, toca y se va. Bueno, yo creo que también está aportando mucho, ¿eh?, para que el Depor tenga soluciones. Sí, no, y sobre todo pues lo que hablábamos antes, que se está moviendo un poco libre porque ve que hay mucha gente por dentro, entonces, bueno, va a recibir en sectores intermedios, baja a recibir, y ahí tiene muchísima calidad para asociarse, es uno de sus puntos fuertes y que van por ahí los tiros de lo que Borja Jiménez ha querido meter para este partido. Espérate, porque se mete en la cocina ahora correr, mismo, está correr. Tirándose el Logroñés, a la contra viene el Depor, Alex Ferrantino para Mario Soberano, tranca, se barranca, pero vale, Jürgen Elitín ha recuperado la pelota, el Deportivo bien, viene a la contra y se frena, marca los tiempos, Jürgen. Se bueno, estaba estirando, la tiene el Depor, mejores minutos ahora mismo del Logroñés, que lógicamente este resultado es malísimo para ellos y tienen que mostrarse un poquito. Y el Depor tiene que contenerlo también y lo quiere hacer con pelota, no tiene prisa, está ganando 2-0 al equipo de la U de Logroñés, camino del 40, 39, 55 segundos. Claro. Toca y toca con calma ahí. El Depor se acerca a Antoñito, como que no quiere la cosa, donde está Borja, y cercano, intercambian mira. Palabras. Ahí le marca Borja, precisamente, que se abra. Claro, porque cercano se mete para que no le hagan 2-1 por fuera. ¿Y qué es lo que pasa? Que te juegan en primera línea, te juegan cerca. Y ahí. Perdona, Adri, no tienen muy claro si salir a presionar o no. Veíamos ahora a Cano diciéndole a los compañeros, vamos arriba a presionar, dos van, el resto no van. Claro, cuando vas a la presión y vas a medias, se te descompone el equipo. Claro, no, y que sobre todo si no cedes jugador hacia adelante de la línea anterior, es decir, si uno de los interiores o bandas no salta a apretar hacia adelante, están apretando dos o tres contra cuatro que bajan a recibir del Depor, entonces no roba ningún balón. Ahí viene William de Camargo, la jugada se la ha cocinado él solo, jugada personal, de mucha calidad, él la luchó y él empezó. No, esa conducción, se la da Aguirre al hombre de los caramelitos. Aguirre quiere poner ese balón que impacte directamente la defensa, pero lucha por esa pelota. Aguirre se hace con el esférico de nuevo, el 18. Ahí viene el futbolista toledano. Aguirre se la entrega para Villares. Buenísima gestión de la pelota del Depor. A raíz de esa pérdida del Logroñés, está teniendo la pelota el conjunto deportivista, que quiere morder en tres cuartos. Como decía ya, Borja Jiménez, viene la contra. Viene la contra para el Logroñés, ahí viene el equipo riojano. Ahí se frena la banda de Cano, banda derecha. Ahora juega por dentro, ahí la distribución de Alfaro. Busca el lateral. Qué bien, Borja Granero. Ha protegido Borja Granero, que ha salido de la zona de los centrales a la banda para cerrar el paso. Y bola precisamente para el Depor. Dos detalles. El Depor repliega muy bien, llega con cinco hombres. Bien Borja Granero ahora llegando al corte, pero anteriormente el que para el contraataque es Villares, ¿eh? Y precisamente de Villares y de Antoñito vamos a hablar al descanso. 41 de la primera mitad, Depor 2, Logroñés 0. Posventa Relojeros, especialistas en reparación de todo tipo de relojes, desde un cambio de pila a la restauración más compleja. Somos servicio técnico oficial certificado de más de 40 marcas. Seiko, Omega, Tagewer, Citizen y muchas más. Estamos certificados por las principales marcas suizas. Trae ese reloj al que tienes cariño y te lo dejamos como nuevo. San Andrés 155 a Coruña. Posventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo.
Adrián, otra más de Aguirre. Otra más de Aguirre. Casi, casi llega el tercero. Qué buen balón de Jürgen Elitín para el propio Aguirre. Y cuando había tropezado el portero. Oye, está calentando Héctor Hernández. Sí. Vamos a ver esto que supone. Uy, no sé pues, si Antoñito, que lo he visto hablar varias veces sí. con el míster, se puede resentir, ¿eh? Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque cuando tienes un futbolista que viene de estar parado tanto tiempo, en uno de estos esfuerzos, como tenga cualquier tipo de problema muscular, ojo que ya llegamos a una fase de la liga que te pierdes mucho, ¿eh? Cuidado la contra. Vamos con el córner. Ahí viene el córner, no ataca bien el Deportivo, remata como puede, pero sobre todo para finalizar la jugada y evitar la contra, Mario Soriano. Pendientes de lo que pueda ocurrir. Yo creo que el foco tiene que estar en Antoñito. Bueno, a mí yo no veo que Aguirre tenga problemas. No sé. Fran, si por la tela hay algún plano que te dé alguna otra pista. No. Y de hecho, en la incursión esa por banda y ese centro que acaba de poner, no mostró ningún tipo de problema. Antoñito acaba de cortar y no sí. se le ve bueno, ningún poco. Impedimento. Bueno. Tweet de John Anders Serantes, portero de la Unión Deportiva Logroñés. Será broma, ¿no? Dirigido a la Federación Española de Fútbol. ¿Eh? No le ha gustado la acción que dio origen al 1-0. Dale, Adri, que quedan nada, un minuto y medio. Tiene toda la razón. Claro. O sea, sí. Nosotros, lógicamente, tenemos el prisma del Depor y hasta con ese prisma que tenemos, lógicamente, lo hemos visto. A ver, si es falta, es falta. Sea del Depor o no sea del Depor, es falta. Y no es una conspiración para que ascienda el Deportivo. Claro. No faltaría. Bueno, un error muy gordo del árbitro. Sí, pero bueno. Cosas que pasan, sí. Claro, no. También los ha tenido los árbitros contra el Depor. Efectivamente, se han equivocado muchas veces en contra del Depor. De vez en cuando alguna también te cae del otro lado, ¿no? Pero bueno, a mí, lo raro de esto, hombre, ha habido también acciones de penalti que no se le han pitado al Depor, que eran muy claras. Lo raro de esto, lo que te llama más la atención, es que a mí me parece una jugada muy fácil, muy clara, ¿eh? O sea, no tienes que rebuscar nada, es muy evidente. Muy visible, sí, claro. Sí. Bueno. Aquí lo vimos nosotros, también estamos desde aquí arriba, que hay otro ángulo de visión, pero sí, bueno, acto seguido de que pasó. En línea es imposible, que si está medio atento, es imposible que no vea eso. Ya, pero... En línea, ya no digo el árbitro que también tiene que estar ahí sí. con la visión. Adri, estamos en el 45 y yo creo que no va a añadir mucho porque ha tenido mucho ritmo esto, ¿eh? Sí, el partido ha sido muy rápido, ¿eh? No se ha perdido prácticamente nada. Y por lo tanto, mira, fíjate, Fran, justo lo dices y justo se acaba ya esta primera parte. El primero en retirarse es Borja Jiménez con una medio sonrisa. Está bastante más exigido el técnico Albert Aguilá, el entrenador del Logroñés. Se retiran los futbolistas, sigue calentando Héctor. Se santigua Antoñito. Aparentemente no lo veo tocado. Vamos a ver ahora a Aguirre, que también se marcha. También lo veo bien. Bueno, pues enseguida saldremos de dudas. Y otra pista importante es saber si después Héctor se pone a calentar precisamente en tiempo de descanso, porque eso ya será una pista mayor de que el cambio va a ser inminente, que ahora de momento se mete para adentro. ¿Sí? Bueno, pues gran primera parte del Deportivo, ¿eh? Bien en defensas y bueno, dejando a la mínima expresión el juego de ataque de la Unión Deportiva Logroñés, bien presión alta y sobre todo 2-0, ¿eh? Dos goles de defensas del Depor, gol de Antoñito, gol de la Peña a la salida de un córner y con ese 2-0, futbolistas a vestuarios. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña, en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. En Joystel nuestra misión es que gastes menos y llevamos 10 años haciéndolo. Ven y repara tu móvil, tablet u ordenador y disfruta de nuestra garantía de servicio 24 horas. ¿Quieres ahorrar en tu teléfono móvil? En Joystel somos expertos. Con Jastel y Simio nos aseguramos de que tengas los mejores precios. Además, este mes te regalamos un jamón, o bien para ahorrar o simplemente para comer bien. En Joystel tenemos la solución. Búscanos en Google y nosotros nos encargamos del resto. Bueno, como decíamos, las cosas no pueden ir mejor. 2-0. Apenas se ha acercado la Unión Deportiva Logroñés por el área de Ian Mackay
y el Depor, bueno, pues que ha marcado dos y ha podido marcar más, ¿eh? Dos goles de defensas, Antoñito en el minuto 4 y La Peña en el 11 a la salida de un córner, y un Antoñito que está haciendo un partido espectacular, no solo por ese gol, sino bueno, pues subiendo con mucho criterio, poniendo grandes centros. Y Aguirre también, ¿eh? Novedad en el 11 hoy, y también por esa banda izquierda, bueno, pues yo creo que haciéndole un auténtico roto, ¿eh?, a la defensa de la Unión Deportiva Logroñés. Supongo que hoy tenemos a la gente contenta, Aarón. Supongo que hoy tenemos ahí a todos los que siguen Carrusel Deportivo Coruña, bueno, pues viviendo un partido con un poquito de tranquilidad, ¿no? Pues sí, está la gente muy contenta y están ya pensando en el playoff. Ya claramente pues están ya haciendo sus cavilaciones a ver quién juega contra quién, pero vamos, que con lo apretada que está ahora mismo la tabla, pues cualquier cosa puede pasar. También están aplaudiendo que no haya humo ni tabaco en Riazor, lo comentan Mauricio, Tomás, Chus, Marcos, Emiliano. Todo el mundo está hablando de la felicidad que les da pues poder estar tranquilos en Riazor sin humos. Vamos a seguir mandando saludos a todas partes del mundo porque tenemos gente escuchando desde todas partes. Emiliano desde Buenos Aires, Javito de Barcelona, José Juan desde Ginebra, Alejandro desde Miami, Tomás desde Coruña, Franklin desde Costa Rica, Calimero desde Santander, Sandra desde Alicante, Chus desde Maratón. Así que desde donde estés escuchando Carrusel Deportivo Coruña, y si estás en Coruña, pues mejor todavía, ya sabes que McDonald's te lleva tu McMenú favorito a casa. ¿Y cómo se hace esto? Pues te descargas la app de McDonald's, escoges lo que prefieras y ellos te lo llevan a casa, pero si quieres ir allí, pues coges y escoges cualquiera. Restaurante McDonald's de A Coruña, pues puedes escoger el Marinera City, el del Macauto, del Polígono de Agrela, o si no te vas al de Perillo, y así nos vamos a encontrar allí después, que está en la Nacional 6. Hoy voy. ¿Necesitas revisar tu coche? En GBF Talleres somos especialistas en el buen mantenimiento de tu automóvil con la mejor garantía y al mejor precio. Disponemos de vehículo de cortesía. GBF Talleres, en Isaac Peral 12, Polígono de la Greba. GBF Talleres, tu centro de mecánica para el automóvil. ...2-0 está ganando el Depor. Está manteniendo a raya al Racing de Ferrol, que había ganado y apretaba las cosas por en esa lucha por la segunda posición, Por ahora está ganando el Deportivo. Ahora lo que hace falta, Adrián, es un partido completo, Queremos una segunda parte al mismo nivel, porque bueno, ya en el partido del Rayo Majadahonda ganaba el Depor 2-0 y decíamos, bueno, como llegue un gol, pues igual te entran los nervios. Bueno, pues el discurso lo podemos calcar hoy, ¿no? 2-0 te da mucha tranquilidad. Si dejas que el rival se meta en el partido, bueno, pues pueden venir sufrimientos innecesarios, Claro, y sobre todo también va a marcar un poco el inicio de la segunda parte, cómo salgan ellos, si son capaces de poder meter un gol, a ver si eso te mete o no el miedo en el cuerpo. Pero bueno, si el Depor mantiene mínimamente lo que ha mostrado en la primera parte, Fran, yo creo que es casi imposible que esto se escape, porque está a un nivel insultantemente superior al rival. Sí, está. Hay una pedida de mano, por cierto, en Riazor ahora. Bueno, da para todo, Hay pedida para todos. Pero, cuéntanos, que le diga que sí. ¿A que nunca narraste una pedida de mano? Pues ahí viene la pedida de mano y le dice que sí. ¡Hay boda! Hay boda, si quiere, y por lo tanto lo celebra. Imagínate el corte si le dice que no se quiere casar con ella, aquí en Riazor. Le está diciendo al oído, pasa para casa que vas a hablar conmigo. Emocionado, te voy a dar la respuesta de verdad. Lágrimas de emoción. Delante de la gente, sí, claro, sí, hombre. Pasa adelante, bueno, pasa adelante, que casi era cinturonazo. La señora está diciéndole, madre mía, pero esta vergüenza que me has hecho pasar. Qué bochorno condenado. Sí, sí, le está diciendo, te mato, cuando lleguemos a casa te mato. Bueno, pues nada, vuelven las bodas también, que es otro sector económico importante, todo esto lo marcamos también en la reactivación económica, Así que nada, gesto bonito en el descanso en el estadio de Riazor y bueno, pues nada, fiesta, en este caso una boda, que parece que... Y le han dado un regalo, porque uno de los patrocinadores, pues le han dado un regalo de viaje de novios, o sea, bueno, pues no es mal negocio, la señora pasó vergüenza, pero al final tiene que echar cuentas y yo, pues con la pasta que vale un viaje de novios, ojito, Hombre, dijo, pasa para casa, ¿no?, que es un viaje a Cuba. Bueno, ya... Bueno, pues nada... Ya tiene otra pinta la cosa. Nada, Paco, habrá que soportarlo. Bueno, hombre, qué cosas tiene. Eso compensa, luego al pagar el divorcio con el viaje a Cuba compensa, no hay fallo. ¿Está Chollas por ahí o va también a pedirle la mano a alguien? Se ha ido a pedir la mano por ahí, Chollas, tú. Se ha emocionado. Chollas, Vuelve, Chollas. Que está en capilla, cuidado.
No, ¿sí? Ahí a puntito, sí, sí. ¿También sí, chollas? Sí. También chollas. Ah, la otra más que no viene. El próximo año. Pero bueno, ya tiene que pedir permisos especiales. Ahora se incorpora por aquí. Sí, se incorpora. Espera. Enseguida viene. Vale, vale. Bueno, vamos con los futbolistas, que ya veis que cuando las cosas van bien, siempre os lo digo, cuando las cosas van bien tenemos cierta tendencia al desparrame, ¿eh? Nos gusta contar el fútbol, ¿eh? Pero también nos gusta desparramar un poquito, y solo se puede hacer cuando la cosa va bien, cuando va mal, pues... Ya tenemos a Chollas, ¿eh? Que estaba diciendo, si lo de las bodas te hace un poco de emoción o... Chollas, acaban de hacer una petición de mano justo mientras tú no estabas con nosotros en antena, no habrás ido tú un momentito abajo, ¿no? No, lo acabo de ver justo cuando estaba llegando y decíais que si llega a decir que no, si llega a decir que no, es que está preparado, vamos. No, estábamos diciendo que tú también habías hecho algo parecido, estábamos diciendo eso. Sí, ¿eh? He desvelado aquí alguna interioridad. No, yo no salgo ahí delante de veintitantas mil personas o las que hay aquí a liarla. Si salgo es para jugar. Pero... Hemos venido a jugar. Pero danos la noticia, o sea, ¿también? ¿Tú también? No renové aún. No. Oye, mira, qué media punta de clase, ¿eh? Está negociando. La cláusula está... Eso ya está renovado per seculum seculorum. Bueno, vale. Esperemos. Le voy a echar aquí un cable a Chollas. Está calentando Héctor Hernández. Cable para cambiar de tema, ¿eh? Está calentando con intensidad. A ver, no me han pasado de 45 las pulsaciones. Estoy tranquilo. Sí, sí. Bueno. Oye, Chollas, clave en el partido de hoy. Ya te saco yo de ahí, no te preocupes. Clave en el partido de hoy, ¿no? La aparición de Antoñito. Y es que este partido, sin un lateral derecho específico, no lo puedes hacer. Por ejemplo... si juega ahí Villares, que era el pobre el que se tuvo que comer el marrón desde ocupar esa posición, estabas perdiendo la labor de Villares cortando por el centro, cortando en el medio del campo, que ha estado espectacular en esa labor de barredora, como digo yo, y evidentemente no tendrías ese puñal por la banda derecha. O sea que a veces un solo jugador no solo mejora una posición, mejora esa y lo que tiene alrededor. Claro, y... evidentemente que el plan de partido está pensado para X jugadores, en el sentido de que tú cuando adoptas un posicionamiento avanzado como tenía el Depor defensivo, pues tiene unos riesgos, y sobre todo cuando vas a jugar contra un equipo que tiene un posicionamiento replegado como los que hemos encontrado en Logroñés, al final tus laterales actúan más como extremos que como laterales, porque aunque sí que actúen llegando más que estando, sí que van a tener que tomar decisiones con una calidad técnica determinada, con una capacidad para asociarse determinada, para una capacidad de sacar centros sin que sea llegando, sino ya desde el sitio, como han hecho muchas veces Aguirre y Antoñito. Entonces sí que han sido importantes para cómo ha planteado el partido Borja, y lo que decías tú, ese tipo de laterales en otro planteamiento de partido pues no encajarían, como ha podido ser en Talavera a lo mejor, o en posicionamientos que tú tengas que defender más atrás, pues a lo mejor hay muchos más metros para recorrer. Entonces yo creo que Antoñito tampoco es un jugador que sea de estos rápidos, ¿no? De este tipo de laterales que vienen desde atrás, que arramplan con todo, que no es un jugador, es un falso rápido. Estos es como Alex no es rápido, o sea, no, pero parece que llega siempre rápido. ¿Qué rápido? No, lo que pasa es que está muy bien colocado y está todo el rato pensando por dónde puede ir la jugada, qué es lo que pasaría si pasa esto, dónde va a caer el balón, y es por lo que Alex limpia todos los balones, porque si Alex lo ponemos a duelos individuales de velocidad con la mayoría de los jugadores que se enfrentan, pues seguramente que si pones una línea y le dices salimos, va a llegar casi siempre tarde. Pero ¿qué tiene? Esa inteligencia que le hace ser rápido. Entonces, inteligencia táctica. Claro, no, y capaz de estar pensando. Es un jugador que está pensando todo el rato. Por eso, yo ahora llevo un buen rato observando a Alex, porque está jugando en cuatro posiciones a la vez. Está muchas veces de central derecho, cuando incorpora, por ejemplo, por aquí Antoñito. Está muchas veces de central en fase defensiva entre los dos centrales cuando nos igualan y nos metes jugadores. Lo hemos visto hacer un desmarque de ruptura hace un momento dentro del área en la primera parte. O sea, es de esos jugadores que a lo mejor no te enamoran, pero que igual que Antoñito, que cuando empiezan a darse X cosas, pues aparece siempre en el momento justo y antes que el rival, sin ser rápidos. Por eso yo creo que ha acertado muchísimo, y bueno, y tampoco porque tenía otra opción para poner lateral, pero ha acertado, yo creo, Borja, en el plan de partido para que estos dos laterales destaquen como están destacando. Bueno, Adri, sigue calentando, Héctor, nos decía. Bueno, pues sí, veremos a ver si es que hay alguien con problemas. Así, en plan, vamos, de primera visual no parecía que nadie se marchase con problemas físicos.
sí, a no ser que juegue con doble lateral, que me extrañaría muchísimo. Justo ahora se ha metido para adentro para, yo creo, que escuchar los últimos, bueno, pues píldoras un poco de lo que se esté diciendo ahí del discurso de Borja Jiménez. Pues muy atentos, ¿eh? Porque desde luego pues no sería una buena noticia. Un cambio en este sentido significa que alguien pues está tocado. No es un cambio porque el Depor ha funcionado fantástico, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, pues muy atentos en el momento en el que la gente empieza a bailar. Oye, Adri, por cierto, para la rueda de prensa posterior al partido, que habrá cuestiones que plantear a Borja Jiménez, pero me acuerdo ahora, ¿no? Mañana juega el Fabril a las 12 del mediodía. Sería bueno preguntar si Peque mañana va a ayudar al Fabril en esa fase de ascenso. Bueno, pues una de las pistas desde luego está en saber si hoy le da minutos. Porque claro, a nivel normativo, no sé si Fran Choyas, es decir, si hoy juega mañana podría jugar con el Fabril, sí. Sí, 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 ya cambió vale. La norma de las 24 horas, es de un día para otro. Aunque juegues a las 11:59 acabe tu partido y empieces a las 5 de la mañana, puedes jugar. Bueno, pues para mí tendría que jugar con el Fabril, seguro. Porque aunque juegue un poco, no le va eso a impedir que mañana pueda jugar. El fin de semana que viene tampoco hay competición. Si el Fabril pasa, sería la final, digamos, gallega la próxima semana. Y como es un futbolista tan determinante, yo creo que, vamos, la idea está clara. Luego le preguntamos de todos modos a Borja, ¿eh? Estoy viendo la jugada repetida del primer gol y fijándome en la posición del árbitro. Ostras, Choyas, si no lo ves tal y como está colocado, es que... Está otra. Es que no se me ocurre, estaba pensando el motivo por el cual no la ves. Es que está bien situado y aunque hay un futbolista que anda por ahí, no está en la línea de visión. O sea, no entiendo qué es lo que pudo ver. Insisto, encantados, ¿eh? Que para una vez que cae el balón, exacto, de este lado, pero Choya, no sé qué es lo que pudo ver o lo que interpretó para dejar, vamos, para dar el gol por válido, ¿eh? No sé, a lo mejor Fran puede que tenga la cabeza orientada para ahí, pero con que esté mirando un metrito más para ahí, cuando mira otra vez al barullo, a lo mejor ya lo ve en el suelo y ya, si no lo has visto 100%, pues dirá, no lo voy a pitar. A ver, yo desde aquí me pareció que incluso iba como a cámara lenta Aquiles en ese movimiento, sí, sí. Porque es decir, una chilena no es un que metes un poco en la punta de la bota, tal, no, es una cosa que es aparatosa, sí, sí, sí. Que te tienes que mover, en el aire girar, sí, sí. Levantar la pierna, es decir, me parece casi materialmente imposible no verlo. Sí, sí. Cargó la chilena, quiero decir, no es una que sí, sí. Acto sí, seguido sí. Haces así, no. No es un latigazo, voy a hacer una chilena. Voy a hacer una chilena, sí. Sí, bueno. Sí, sí, tal cual. Yo insisto, me pareció que lo hacía casi a cámara lenta. Sí, 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 bueno. Toca. Ahora tengo esa percepción también de... Y que luego está también en línea. Va a haber un cambio en el Depor seguro, porque ahí está la tablilla. Vamos a ver. Vamos a ver si sale los laterales. Aguirre sale, no sale Antoñito. Pues no sale Antoñito y va no. A salir Héctor Hernández. Bueno, una de dos. Pregunta también para acabar el partido. O gestión de minutos de ir poniéndolo a tono y no exprimirlo mucho, o se encienden las alarmas de que has encontrado un lateral diestro y ya tiene un problema. Nos quedaremos con la duda hasta el final del partido. Pues luego se lo preguntamos a Borja. Yo, perdón que te interrumpa. Cuando lo vi, cuando me dijiste que estaba saliendo ahí Adri, sí que vi que estaba hablando con la peña. Y no sé si como tocándose el aductor, pero a lo mejor ya es historia mental mía, pero me dio la sensación que le está diciendo como que estaba cargado del aductor, que a lo mejor no es, ¿eh? El otro día en Talavera, que jugó cerca de 70 minutos, fue el propio jugador el que le dijo a Borja, le pidió el cambio para dosificar fuerzas. Bueno, ahora hay una cuestión que puede ser buena para que Antoñito, bueno, luego, dependiendo de lo que pueda tener, ¿eh? Luego lo dice Borja, la próxima semana al no haber competición, bueno, pues hay 15 días para que tú, si no es una cosa importante, te recuperes, ¿no? Yo creo que igual lo han puesto en una balanza. Ojalá sea eso, ¿eh? Y no sea una lesión importante. Hombre, desde luego, ¿no? Porque, insisto, es que encuentras un lateral diestro y te desaparece ya, pues sería absolutamente trágico, ¿eh? El mal del lateral derecho, ¿eh? Y que conste, estás ganando 2-0, si tiene la mínima molestia, Choyas, pues oye, haces bien, lo retiro y a otra cosa, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. No te la juegas ahora que un futbolista que viene sin tener ritmo de repente rompa y una, se pierda varias semanas y dos, el proceso de ponerlo en forma, pues se te va otra vez al contador a cero. Adri, rueda ya el balón y además sí. Se están anunciando el cambio y se lleva aplausos a Antoñito, ¿eh? Sí, porque ha hecho un grandísimo partido. Primero, Aguirre es el lateral derecho, como ya fue hace 15 días, ¿no? En ese partido ante el Dux, que vio la amarilla en ese perdido el anterior, y luego Héctor. Pues viene a la izquierda, que es donde ha jugado siempre, habitualmente, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿eh? Veremos otra vez a Aguirre en el lateral diestro y lo que vemos es que empieza la segunda parte y por lo tanto tenemos que acercarnos a Abanca.
¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Dale, Adri. Ha arrancado ya la segunda parte. Empieza Mandón, aparentemente Logroñés, que lógicamente estos primeros minutos probablemente vaya a ir a buscar el gol de meterse en el partido. Y ahí el Depor tiene que frenar un poco ese ímpetu, porque son esos minutos que pueden cambiar un poco la decoración del encuentro en este segundo acto. Ha arrancado la pelota ahora para el Logroñés. Minuto 20 segundos ya consumidos. Va a poner el centro desde la derecha. Está Guarrochena, se acomoda la pelota, pero se la arrebata precisamente Adrián La Peña, autor del segundo de los goles, otra vez más en el balón parado, donde ya ha marcado unos cuantos en esta temporada. Viene ahora desde la banda izquierda Iñaki, ahí viene el capitán, quería poner el balón donde está Duba. Duba distribuye hacia atrás, tocando ahora, jugada larga para el equipo de La Rioja. Con mucha calma ahora Duba Sin, distribuye atrás para los centrales. El Depor, pues en su campo, posicionado para robar e ir a por el tercero. Ahora no le pesa no tener la pelota en estos instantes, donde está buscando Chollas, pues lógicamente meter un poquito más el miedo en el cuerpo al Depor. Sí, pero no sé, lo veo muy inoperante en ataque, sin capacidad de generar ocasiones y sin capacidad de tener profundidad. Yo lo único que veo al Depor es que ha entrado un poco bajo de ritmo, ¿no? Me da la sensación de que mucha temporización, muy poco acoso al poseedor o muy suave, entonces bueno. También el Depor está viendo que ellos están inoperantes, o sea, que irán por ahí los tiros. En la primera parte de Chollas veíamos como en el uno para uno los futbolistas del Depor ganaban todas esas pugnas, el balón dividido se lo llevaban también los jugadores del Depor. A veces eso te hace, te lleva a la lectura de, ostras, están físicamente mal. Bueno, a veces cuando también estás mal situado en el campo parece que estás físicamente mal, porque no llegas a una. Claro, no, es que eso de que hay veces que dicen, no, es que no andamos, no, es que a lo mejor, pues eso, como vayas ajustando mal, llega siempre en desventaja posicional para los duelos individuales, entonces vas llegando tarde a todas las opciones, y no es que estés mal, sino que estás mal colocado, cuidado. Cuidado ahí la jugada, fue un autopase el que quiso hacer el centrocampista del Logroñés, el Depor, que está timorato, empiezan a calentar varios futbolistas, Álvaro Rey y Rafa de Vicente son los dos elegidos ahora por Borja para estas tareas de calentamiento. Y era una falta sobre William de Camargo, la pita, y merecedora casi de la amarilla, le han hecho daño al futbolista del Depor, está en el suelo, el árbitro se desentiende de mostrar esa primera amonestación, Luis Fernando Collado López, cuya actuación quedará marcada, por la liada en el gol del Depor, ¿no? Está tardando, Frank. Sí. Rueda y en esta acción, Rueda llega tarde y deja ahí una patadita a William de Camargo. Bueno, es lo que hay, son los diferentes criterios. Choya, ¿sabes? Espera que viene Willy, que ve, aprovecha del error del rival. Se pasea el gol, casi la empuja Mario Soriano. William de Camargo se vino directamente hacia el fondo, se cayó el lateral, resbaló. Y ahí aprovechó. Le hizo una finta, Adri. Le hizo una finta de meter el balón hacia un lado y se fue directamente al suelo por ahí. Se cayó de culo. Pies en paralelo del lateral, seguro. Entonces, bueno, si colocas los pies en paralelo cuando tienes que girar para un lado y luego para el otro, lo normal es que te trastabilles y vayas para el suelo. Y luego, no entró de milagro el gol, pero yo creo que si llega a tirar la puerta también. Casi. ¿Qué pasa, Chollas? Había un desmarque buenísimo de Soriano que no vio la pena. Es que por YouTube lo vemos, Chollas lo vive y hace como los movimientos de los atacantes, ¿no? De hecho, si pasáis por YouTube, del canal de YouTube Radio Coruña, podéis ver la imagen del estadio. Están retransmitiendo de pie, ¿eh? Hoy ya no son capaces de sentarse, Adri y Chollas. Es que la recta final de la liga tiene estas cosas, ¿eh? Sí. Llegamos en forma al final de liga, ¿eh? ¿Qué te parece? No tenemos que estar sentados. Pues, se ve mejor de pie, ¿eh? Sí. No, yo la verdad es que estoy... No soy capaz de estar... Yo soy bastante inquieto, ¿eh? Y ahora nos estamos jugando la tostada, como decías antes, Fran, no soy capaz de estar sentado mucho tiempo. Cuando estás en el banquillo te dice el árbitro, siéntese, y es la peor noticia que te pueden dar, ¿no? Nada, no. Suerte tengo que te puedes levantar, pero nada, yo 130, 132 picos de pulsaciones tranquilamente todos los partidos. Ostras, ¿te toman las pulsaciones durante el partido? No, pues... el reloj. No, pero por eso digo, lo tienes ahí controlando y tal, ¿sí? Al acabar así partidos que he visto que está un poco nervioso, lo miro y me siento, me levanto, yo hago ejercicio, yo acabo como si jugara. Y con el
gol sube, lo tienes comprobado, más o menos por el minuto, cuando te marcan o cuando marcas. Tanto no. Pero vamos, en los minutos finales ya te digo yo que es cuando toco los picos de 130, de 120 y muchos, que es como si estuviera entrenando casi. Pues a ver los que tiene ahora mismo, Fran, el técnico del Deportivo Borja Jiménez, porque el partido ya no pinta tan bien como en la primera parte, el resultado sí, pero se le está subiendo a las barbas el equipo de Logroño, se mete hasta la cocina y viene el 11, la distribución para el lateral, viene Paolo, va a ponerse el centro, Paolo. La gestión ahí de Ramos, que podía haber rematado, puso un centro en una rosquita que le dio directamente en la cabeza de Villares en la banda para el Logroñés. Estaba Héctor precisamente con el autor del remate, se tuvo que ir a la banda y tardó en ajustar ahí un poquito Borja Granero. Hay futbolistas del Depor haciendo ejercicios de calentamiento, Abri. Sí, se ha sumado Miku, a los que ya comentamos anteriormente, Rafa de Vicente y también Álvaro Rey. Son los tres futbolistas. Ha consumido un cambio, le quedarían cuatro al Depor y todavía tres ventanas para hacerlos, porque al descanso no consume. Mira qué buen hueco ha encontrado Quiles, qué buen movimiento del Depor, de un lado para otro y encontrando ahí el carril para Aguirre, viene Aguirre, remata Aguirre. Mano, pita penalti. Penalti a favor del Depor, una mano clara y amarilla. Pues que si te digo una cosa, esto si estuviera Antoñito no hubiera pasado. Porque es un zurdo jugando en la derecha y ha recortado hacia adentro para tirar. Claro, porque no es su perfil y está, tiene que acomodarse. Todo para el Depor, hay veces que viene todo rodado. Pues penalti para el Depor y lo pide Quiles. ¿Quién lo va a pedir? Claro. Pues el Pichichi Quiles, que quiere su gol 17. 17 dianas que puede conseguir si marca, que se dice pronto. Más creo que en Copa marcó Frank un par de ellos, ¿no? Me parece. Sí. O sea, es que de nivel. Como no subamos, nos lo birlan, sí. Así de claro. Con muchos goles, Adri. Y no ha sido titular indiscutible. No, ha estado un tiempo que lo explicaba Borja, que si COVID, bueno, decisiones técnicas, ha estado sin jugar una buena parte de la temporada, ¿eh? El ratio minutos-goles es muy alto. Pues ahí va, buscando desde el punto de penalti. El tercero, el Depor. Pues el portero, si coge determinada altura el balón. El portero no la ve, porque está el Solguir de Macay de la primera parte, lo tiene él ahora. Vamos, y está metido prácticamente en la red. Está aquí el partido, que el 2-0 es un resultado peligroso. 3-0, sentencia. Ahí viene Quiles, precisamente dispuesto. Se lo toma con calma. Mira al horizonte, un hombre al que no le suelen temblar las piernas. Viene Quiles, la para el portero. La parada al portero. Yo cuando tardó tanto me estaba dando un poco de mal rollo. Cuidado a la contra, que puede ser todavía peor. Del tercero puede venir el... que se meta en el partido. Ojo a la falta sobre Guarrochena. Se lleva la mano a la cadera. El árbitro dice que no ha pasado nada. Balón para Macay. Ha tenido el Depor el tercero. Ha fallado el penalti Quiles. Bueno, lo tiró a la izquierda del portero, a su derecha, y acertó. Acertó el portero con esa acción. Bueno, esperemos que no sea un mazazo para el Depor, ¿eh? Que no sea, bueno, pues por un lado un chute de energía para el rival, Chollas, y que el Depor no se venga un poquito abajo. Espera, que viene Quiles, ahí viene Quiles, que viene picado su orgullo. Quiles se le da para Mario Soriano, la jugada de Mario Soriano, el remate. Va. A trompicón, espera, impactó en el defensor, córner para el Depor. Sí, venía furibundo Quiles, ¿eh? Sí. Si le ponemos como si fuera un cómic esos bocadillos de los comentarios, pondría pues de estas, no sé, exclamaciones y sonidos raros ahí de jugar en arameo, ¿eh? La pegó con pierna izquierda, bueno, yo acierta bien ahí el portero, ahí va media altura, ¿no? Sí, no excesivamente pegada al palo. Vamos con el córner. A ver el córner, Jürgen Elitín, de un córner llegó, recordamos, el segundo del Depor. Lo va a volver a intentar ahora en el otro lado del campo. Jürgen se la pone, se pasea el gol. Uy, vaya cosa no extraña, ha hecho Villares, no ha salido la pelota, el remate arriba afuera de Adrián La Peña. Villares le ha pegado un pepinazo a la pelota cuando estaba casi en el segundo palo, la ha elevado, ha cogido mucha altura y luego llegó pues un remate que era difícil de primeras para La Peña y lo envió a las nubes también. Bueno, ¿fallo de Quiles o acierto del portero, Chollas? Yo creo que ahí es más de Quiles, ese golpeo a media altura, favorece el desplazamiento del portero, que portero ahí es donde más posibilidades tiene de atajarlo. Si va abajo del todo fuerte y arriba es donde menos posibilidades tiene, yo creo, de atajarlo. Pero bueno, lado de seguridad es el que utilizan la mayoría de los lanzadores en situaciones así de cierto estrés y bueno. Si las ejecutan como la final de Copa del Rey, que está tan de moda estos días precisamente por lo de menudo, si hacen como los jugadores del Betis que lanzaron impecables, es imposible. O sea, yo creo que ahí el problema es la mala ejecución de Quiles.
Sí. A ver si menudo fue a eso para tomar nota de cómo se tiran los penaltis, ¿eh? En fin, no quedó muy bien el prestigio de Juan Carlos Menudo estos días, no, ¿eh? La verdad es que no, cotiza a la baja. 55 de partido, 10 de la segunda mitad, falló un penalti Quiles. Aún así, lo mejor, sigue ganando el Depor 2-0. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubina 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Posventa Relojeros, profesionales en la reparación de relojería monumental, de pared y antesala y mantenimientos de relojería en general. ¿Quieres recuperar ese reloj que ha estado siempre en tu casa y ya no funciona? Tráelo a Posventa Relojeros y te lo restauraremos. Posventa Relojeros, San Andrés 155 Bajo, en La Coruña. Posventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida, con financiación a medida además. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es. Adri, llegó la mejor ocasión de Logroñés. Y ha hecho un movimiento muy raro ahí el atacante. Cuando parecía que iba a rematar, echó el balón como hacia atrás de la portería y luego una segunda jugada mal defendida por el Depor, que fue pues rozando la escuadra de Macay. Protestaban los jugadores del Depor y también Borja, que la jugada venía precedida de una falta, pero está habiendo problemas, ¿eh? En la banda, en este caso izquierda del Depor. Sí. Pues yo creo que nos mereció ahora Chollas que William de Camargo no está remangándose para la defensa. Volvemos a lo de antes, Chollas. Hay que ponerse las pilas porque si llega un gol de Logroñés, entonces se te aparecen los fantasmas, vienen los nervios y está siendo un partido plácido para el Depor, ¿eh? Y sería bueno que esas sensaciones magníficas, ¿eh?, que dejaron en la primera mitad los futbolistas del Depor tengan continuidad en la segunda, por aquello de seguir alimentando, ¿no?, el buen rollo. Sí, y sobre todo que desde que ha bajado el posicionamiento el Depor, está jugando más incómodo. Espérate que viene el Depor, ahí viene William de Camargo, puede venir el tercero, la jugada es buena, es rápida del Depor, ahí viene Willy, quiere buscar el gol y casi un touchdown, arriba, afuera, la jugada combinativa buena, después de muchos minutos ahí emergió Mario Soriano, que está en un papel bastante discreto hoy. Sí, pero en general está tirando buenos desmarques y de hecho ahora le afeaba a Willy de Camargo el tema de, tío, no carretes tanto, suéltala un poco. Yo creo que abusó un poquito ahí de Camargo en esa situación, Adri. Sí, un poco chupón, ¿no? Sí, un poco bastante. Oye, decía yo lo de seguir con esas sensaciones de buen rollo, es que, Chollas, Adrián, si haces una primera parte excelente, como la que hizo el Depor, y haces una segunda así rarecha, al final sí. No te vas con el subidón, te vas con dudas, continúas claro. Con las dudas. ¿Fue una casualidad o de verdad lo hicimos bien? Claro. Y nada, yo creo que también que ha bajado un poco el ritmo, porque es que el ritmo que puso la primera parte el Depor es de otra categoría. O sea, y este ritmo que tiene ahora el Logroñés tampoco le va a durar demasiado. No, y sobre todo yo creo que estás ganando 2-0, evidentemente no tienes que presionar tan arriba, pero hay que intentar tener el balón, ¿no? Y no sufrir, no dejar ocasiones claras como la que hubo antes ahí en el área, ¿no? Evidentemente el Depor no puede jugar todo el partido en el campo contrario como hizo en la primera parte, vamos. Claro. Pero bueno, que al final, quiero decir, es que la primera parte ha sido tan buena que parece que no está sufriendo el Depor y aún ha tenido ocasiones, ha generado un penalti. Y con balón, bueno, yo creo que lo está haciendo bien. Yo destaco el partido de Alex, que está haciendo un partido completísimo con y sin balón. Espérate que viene ahí Héctor Hernández buscando rematar para el tercero. Y esto es lo que hablábamos de los centros de la primera parte, de cuál era el objetivo a lo mejor de Borja con los laterales para meter a los interiores por dentro, o extremos por dentro, perdón, para generar superioridad por dentro y dejarle la banda libre a los laterales para que pusieran buenos centros. Entonces, claro, ahí al quitar a Aguirre de un lado y poner a Héctor, pues tiene otras cualidades. En cambio, en el Logroñés se va Rafa Parejo con el 8 y entra Pinillos, dorsal 23. Primer cambio en el conjunto de Albert Aguilá. Está perdiendo 2-0. Rafa Parejo, centrocampista. Pinillos, que pues aparentemente puede pisar un poquito más de área. Primer movimiento que hace en todo el partido, en el 60, perdiendo 2-0. Cuando hablan de Borja de que tarda, bueno, pues
con este resultado. Ellos también se lo están tomando con calma. Todavía está haciéndose de rogar también ahí el entrenador del Deportivo para ese primer cambio, digamos, táctico, porque el que hubo fue obligado pues por esas molestias de Antoñito, de las que estamos muy pendientes de conocer precisamente, pues, ¿qué ocurre? En cuanto escuchemos a Borja Jiménez en el postpartido. Villares para Granero. Granero atrás para el portero, para Ian Mackay. Quiere enfriar un poquito ahora mismo el ritmo que estaba llegando a ser un poco incluso agobiante del Logroñés para meterse en el partido. Y el Depor, pues ahora quiere tener la pelota. Y eso sí, a pesar de todo y de que no estaba en el mejor momento, ha tenido varias llegadas, además del penalti, pues para poder marcar el tercero. Ahí lo intenta Mario Soriano. Se nega para William de Camargo. Está en el área William de Camargo. Ahí se trastabilla. Se la arrebatan en el último instante de los centrales. Arregui Rueda. Balón Villares para el Depor otra vez porque ha robado bien Villares. Robando arriba. Ahí se lo toma otra vez con calma el Depor. Esa es la diferencia de lo que hablábamos antes, Fran. Si juegas en campo contrario, el Depor está comodísimo. Sí. Porque facilita mucho también esa presión tras pérdida y porque es capaz de tener la pelota contra un rival replegado porque tiene capacidad para tenerla. Bueno, pues estamos en el minuto 60. Han empezado a mover los banquillos los entrenadores. El Depor por obligación con la entrada... Bueno, obligación veremos y por obligación, pero desde luego en el descanso se retiró la figura de la primera mitad, Antoñito. Entró Héctor Hernández, acaba de llegar el primer cambio de la Unión Deportiva Logroñés, se fue parejo, entró en el terreno de juego Pinillos, Depor 2, Logroñés 0. Hola, soy Luis Moya y hablo a esa velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, quiero una más ras, Fernando Sosar para desaguar menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Está en Isaac Peral 6 en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. En Joystel nuestra misión es que gastes menos y llevamos 10 años haciéndolo. Ven y repara tu móvil, tablet u ordenador y disfruta de nuestra garantía de servicio 24 horas. ¿Quieres ahorrar en tu teléfono móvil? En Joystel somos expertos. Con Yastel y Simio nos aseguramos de que tengas los mejores precios. Además, este mes te regalamos un jamón, o bien para ahorrar o simplemente para comer bien. En Joystel tenemos la solución. Búscanos en Google y nosotros nos encargamos del resto. Adri, tarjeta amarilla para Soriano, merecida, ¿eh? Sí. Yo creo que no fue con ganas de hacerle daño, ni mucho menos, pero ahí va fuera de tiempo, levanta mucho las piernas y se lleva por delante a David Ramos. Amarilla clara para Mario Soriano, una jugada prácticamente en el área del portero del Logroñés. Estaba aquí dudando porque venían otra vez a la carga Guarrochena, quiere pisar la bola, se tropieza Guarrochena, propicia la contra del Depor, ahí viene William de Camargo buscando la portería, va a entrar Miku. Primer cambio, pues eso, que no es obligado del Deportivo aparentemente, la entrada de Miku, siguen calentando tanto Rafa de Vicente como Álvaro Rey. Mira, hay una buena noticia, Adri, acaba de anunciar el club que el cambio de Antoñito fue por precaución, que no tiene nada, pero han optado que ante las lesiones de Víctor García y Trilli, dado su proceso de vuelta a la competición, han sido pues eso, prudentes y lo han retirado del terreno de juego. Así que, Chollas, respiramos aliviados. Con Oso Cafú, sí, que sigue. Sí, ¿eh? Sí. No. Y hace bien, si es capaz de mantener el resultado, que parece que todo parece indicar que sí, pero bueno, esto da muchas vueltas y el Depor no puede relajarse. Es una gran noticia, que sea por precaución, porque lo vas a tener bien para dentro de 15 días. Y luego, por otro lado, Fran, también te queda a Aguirre, que ha demostrado una solvencia notable jugando ahí hace 15 días. Por lo tanto, no dejas eso desangelado, ¿no? Me refiero a la banda derecha. Y que no tienes esa necesidad, ¿no? Claro. O sea, ya tienes un 2-0 y ahora mismo, hombre, pues puedes hacer este cambio, ¿no? Chollas, con el 0-0 y jugando a Antoñito como estaba, vamos, no lo retiran ni precaución ni historias. Jürgen, sombrero de Jürgen Elitín, ahí se suma. Importante que acabe bien la temporada. Ay, qué pena en ese último pase al Esperantino. Está a punto de identificar, se lleva por delante
a Villares, cae al suelo, se hace daño, pero la jugada sigue, busca el D por el tercero. Ahí está Quiles, Quiles está cerca del área, lateral, parte derecha, va a poner la rosquita para Héctor, a ver si se recupera, que se ha hecho daño en la cabeza precisamente Villares, pero sus compañeros siguen buscando el tercero. Ahí está a punto de llegar Mario Soriano y Alex Bergantiños. No la van a echar el fuera. Depor, claro, ¿cómo la va a echar fuera? Bien, el Logroñés, bien, ha hecho falta táctica de Héctor Hernández. Y no es de tarjeta, a ver, una tarjeta. Haría que se perdiese el partido ante el Tudelano. Se ha hecho daño Villares en la jugada que comentamos y entran ahí las asistencias. Viene el doctor Barral, que ya me he fijado y ahora que lo vais a ver por la tele y aquí en el campo Chollas, que viene abrigado como si fuera Siberia, con unos guantes de piel. Yo digo, madre mía. Pues. Oye, una pregunta. Os veo muy convencidos de falta de Héctor Hernández y no es tarjeta. Os veo demasiado convencidos. Bueno, no se la ha mostrado. Claro, No, quiero decir que como sonaba, que la ha hecho sin dejar lugar a dudas, le agarra el brazo, tira del brazo hacia el suelo para cortar la contra. Si se la lleva, nada que protestar. Se va William de Camargo. Eso. William. Queda Quiles. Queda Quiles. Va a ponerlo en... No sé en qué banda, lo mismo los vuelve a cambiar a Soriano y a él de banda. Claro, no, probablemente... juegue en la derecha Quiles, como jugó buena parte de la temporada, y en la izquierda se quede Soriano. Vamos a ver ahora en cuanto esta pequeña locura que hay ahora mismo, sí, que la salida de Villares, ya va. Que Soriano fue... Mira, efectivamente, Soriano se viene para la izquierda, correcto. Bueno, Adri, nada, derecha Quiles, izquierda Soriano, Frank. El partido de William de Camargo lo podemos definir con una onomatopeya, ¿no? Una cosa así tipo... Sí, como un globo, ¿no? Así como que iba perdiendo aire. Está, pero no... Mucho fume, pero... lo que estábamos acostumbrados a ver. No, porque ha tomado malas decisiones, además. Y no ha defendido bien en esta última parte del... En este último tramo del partido. Y yo creo que ahí le estaba desequilibrando al propio equipo entero. Y ahí Borja ha optado por la presencia de Miku, al que también hay que poner en forma después de su lesión, porque es fundamental también para que en el playoff llegue fino. Un delantero que la primera parte de la temporada era decisivo. ¿Te acuerdas, Frank, en ese partido de Zamora cuando decíamos forzará la quinta para jugar contra el Racing? Es que era importantísimo para el propio equipo, Miku. Adri, ¿recuerda aquel momento donde decíamos que estaban empatados los dos delanteros del equipo, ¿no? Miku y Quiles con 9 goles. En 9 se quedó Miku y Quiles va por 16. No ha marcado hoy el 17º de milagro. En ese penalti que falló y alguna ocasión también que tuvo, aquel remate que le dio tan extraño en boca de gol el centro de Aguirre. Sí, se ha quedado ahí frenado. Miku no marca desde principios de año, en ese partido frente al Talavera precisamente, pero de la primera vuelta. Sí. En Riazor, el primer partido después de Reyes. O sea que ha llovido y mucho, Sí. Y literalmente también. Hay gente a la que hay que recuperar, como Miku o como el que acaba de salir del terreno de juego, un William de Camargo, que yo creo que también hace falta que veamos la mejor versión del futbolista. Preguntaba ahora el árbitro a los servicios médicos si luego de ese golpe en la cabeza Villares estaba en condiciones. Le dicen que sí, Villares vuelve al campo, sigue ganando el Depor 2-0 y sigue la afición del Depor, Aaron, ¿contenta? Algunos sí, algunos no. Te comento por aquí, en Twitter José Navajas dice: el mejor jugador de Logroñés es un bulto sospechoso con camiseta del Depor, Soriano. ¡Hala! Estamos. No sé qué opinamos aquí. Qué querido es. Pasamos de mensaje, ¿no? Leemos otro. Sí. No, yo creo que, a ver, no es un partido donde esté luciendo especialmente, ¿no? Hay días. Pero bueno, yo no sería tan contundente nunca. Después tenemos mensajes más positivos. Tenemos en YouTube a José González que dice: Antoñito un monstruo, vaya fichaje. Después tenemos a José Manuel Ares en Twitter también, dice: desde Riazor, pero transmisión radiofónica por internet. Un lujo, la verdad. Así que pues, un saludo. Muchas gracias. Qué grande. Sí. Te recordamos cómo contactar con Carrusel Deportivo Coruña para que sigas mandando tus mensajes. Puedes hacerlo a través de Twitter en @CorunaDeportiva, en YouTube, en el streaming, en Radio Coruña, Cadena SER. Y si lo prefieres, pues los puedes mandar un WhatsApp al 626-238-118. Y te tengo que recordar también que McDonald's te lleva la comida a casa. Tú lo escoges y ellos te lo llevan. ¿Cómo se hace esto? Pues te tienes que descargar la app. Pero si no eres de estas modernidades y prefieres darte un paseíto hasta los restaurantes McDonald's, pues te digo dónde están. En el Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela o en el de Perillo, que está en la Nacional 6. Con la entrada de Miku en el terreno de juego, Chollas, el Depor también puede optar por los envíos en largo y que reciba de espaldas, ¿no? Que eso es algo en lo que, bueno, está como pez en el agua. Sí, sí, sí. Y sobre todo que tienes en banda derecha a un jugador que partiendo desde fuera va a ir amarilla hacia para Aguirre.
Pues yo creo, mira, creo que es más la amarilla por el cabreo y el pelotazo de enviar el balón a Cuenca que por la falta en sí, que es una faltita, ¿eh? Sí, sí. Me dio más la impresión porque se ve la falta, que insisto, es, bueno, faltita, pero en donde el árbitro mete la mano al bolsillo es cuando Aguirre se gira y le mete un pelotazo al balón. Ahí es donde, vamos, no tiene duda. Sí. Sí, yo creo que dudó, por un momento dudó de la amarilla. Claro, lo que dice Frank, que justo le pega el balonazo y ya, pues eso. Es quizá ese detonante que necesitaba el árbitro para decir, bueno, pues ahora por protestar, sí, es cuando ya se quita la saco. Sí, sí, yo creo que es tal cual, ¿eh? Bueno, recordamos, es la sexta, viene de cumplir el ciclo y no hay peligro. ¿Puedes tener peligro la falta, Adri? Pues sí, es momento clave para que ellos no se metan en el partido. Estamos en el 70, este 2-0 que muchas veces se dice que puede ser engañoso, pues por casos como este puede llegar a serlo. Ahí va a poner el centro, la rosquita, la puso con mucho peligro Iñaki, el balón se pasea, nadie del Depor lo toca, el árbitro así lo entiende, sacará de puerta Ian. Ahí viene el portero coruñés. Sin problema, esta falta, aquí no va a llegar el gol. A ver si no llega ninguna de las siguientes acciones. 2-0, sigue ganando el Depor, que está, se puede decir en esta segunda parte, viviendo de rentas. Sí, ha ahorrado en la primera mitad y ahora está estirando los ahorros en este segundo tiempo. Iñaki Sáenz, lateral zurdo de la Unión Deportiva Logroñés, un mítico del equipo, cumple hoy 250 partidos, vistiendo la camiseta de Logroñés, vamos, ya son partidos. Ataca el Depor. Ataca el Depor, la banda de Héctor. Hacía tiempo que no se asomaba por ahí el centro que se lo pone para su íntimo amigo Miku. A punto estuvo de tocarla Miku. El rechace viene de nuevo para Héctor. Héctor para Juergen, el Itín. Juergen para Alex. Alex para Mario Soriano, triangulando ahí el Depor, tocando y acercándose poco a poco al área rival. Mario Soriano, el que aguanta el tenis con el partido. Hombre. Y hay falta sobre él. Falta clara. La pita al colegiado de David Ramos. Cuero para el Deportivo. Futbolistas a veces protestan unas cosas. No falta esta, yo no sé, vamos, qué es lo que se protesta. Por cierto, Chollas, cuando llegues a casa ves el penalti que comete el Talavera en el partido del Racing, que por cierto también protesta el futbolista, y ya me dirás si no sales al campo a correrlo a pescozones, si es jugador tuyo, ¿eh? Sí, ¿no? Santa madre de Dios. Le podemos mandar un mensaje a Manuel Mosquera a ver qué opina él. No, jugando el Racing de Ferrol con 10, el Talavera con 11, y mete un viaje, además... Vamos, entre la línea de fondo y la lateral del área, bueno, una cosa... Los he sufrido este año así también, ¿eh? Jugadores que van a ningún lado, dirección, sí. Línea de fondo y... Y expulsiones, ¿no? ¡Qué viaje! Y luego la protesta, que dices, pero qué protestas, majo. Vamos a con ver, la falta. Juergen el Itín, la falta pone la rosca, no llega nadie para el remate, sacará de puerta, se ha quedado en nada esta falta, sacará de puerta Alex Daza cuando va a entrar Álvaro Rey. El cambio es inmediato, cambio en el Depor. Se retira Mario Soriano, ya ha tardado en quitar a Soriano, ha querido apostar un poquito más por él, pero hoy no es su día. Mario Soriano se va aplaudido por Riazor. Pero bueno, ha trabajado, hombre, sí. Lo que decía Fran, ha hecho muchos desmarques y muy buenos, que son un desmarque que facilita espacios para otros compañeros y tampoco es que digas tú, bueno, pues ha estado sin hacer nada, o sea, él lo ha intentado, pero es que no, tampoco ha sido un partido que digas tú escandalosamente malo. ¿Hacía tiempo que no jugaba Álvaro Rey o es cosa mía? Es una... No, hacía. Hacía, ¿no? Te doy el dato ahora. Vale. Es que, o igual fue tan intrascendente que a mí me parece que hace tanto, pero yo lo había desaparecido del equipo en las últimas semanas. Pues ha entrado Álvaro Rey por Mario Soriano. Álvaro Rey juega en la izquierda, en la derecha sigue Quiles, arriba está Miku y de media punta está Juergen Elitín, es decir, aguanta los tres del centro del mediocampo que se salen los tres, Villares, claro. Alex y el propio Juergen Elitín, y los aguanta a priori los 90 minutos. Mira, ha puesto a calentar a Pablo Trigueros también, El último partido fue ante el Dux, que no se hace tanto, pero jugó 9 minutos. Vale. Anteriormente jugó ante el Rayo Majadahonda 5, y si te vas a un partido con un poco de chicha en cuanto a presencia, pues el del Racing de Ferrol de comienzos de marzo, que jugó 61 minutos. Bueno. Suena un poco el partido de hoy a ir pensando en el futuro, ¿eh? Es decir, retiro a Antoñito por sí, meto a Miku porque lo tengo que recuperar y lo de Álvaro Rey, pues tres cuartas partes de lo mismo, porque por ahora no ha aparecido, ¿eh? Ahí viene Álvaro Rey, qué buen balón ha dado Álvaro Rey, por poco no llega el remate de Miku.
un recorte que ha hecho ahí Álvaro Rey, decisivo para luego poner un centro a placer, un centro limpio, 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 buscando la cabeza en el segundo palo de Miku. Será banda para el Depor. Ha despejado el Logroñés. Lo que hablabas, Fran, pues claro, evidentemente que el entrenador pues tiene que ser listo en ese sentido, es decir, intentar sumar el máximo número posible de jugadores a la causa y tener a todos en su mejor momento. Y pues eso, darle minutos a Álvaro Rey, descanso a Antoñito, ese tipo de cosas, que Miku vaya cogiendo ritmo, porque te van a hacer falta todos y tendrás partidos para todo tipo. Y un detalle, jugador. Ha hecho tres cambios ya el Depor, ha hecho tres cambios de uno en uno, pero recordamos, uno de los cambios es en el descanso y por lo tanto... ¡Uy! Como que no quiera la cosa, también venía a cámara lenta el centro de HH Eco Hernández. Y ahí sutil el cabezazo del equipo deportivista para adentro. Marca Quiles, pone el tercero. El Pichichi que sigue a lo suyo y eso que ha fallado un penalti. Depor 3, Logroñés 0. Bueno, un centro extraordinario de Héctor desde la izquierda. Lo dejaron solísimo, ¿eh? Recibe Héctor. Vamos, tiene espacio para sacar ese centro, esa curvita maravillosa. Y cómo llega desde atrás, Quiles en el segundo palo. Menudo salto, menudo remate. Y 3-0, ¿eh? Extraordinario, ¿eh? Un remate de un tío Chollas, un hombre de área y que además está ahora mismo que lo enchufa todo para adentro, menos el penal. Ya bueno, se lo perdonamos. Sí, el penalti es una acción a balón parado, que ahí es donde tienes demasiado tiempo para pensar. Mira, y Quiles me da la sensación que no es de pensar. Varias cosas. Cambio en ellos. Se va Paolo lateral y entra Iván Villos. En cuanto se marcó el gol, Alex Bergantiños vino rápidamente a que le asistieran. Le han puesto, aparentemente, pues tenía un golpe en la cara, en la nariz en este caso, pero le han puesto dos taponcitos, dos algodones en la nariz. Aparentemente hay sangre. No sé, Fran, si en la tele se ha visto porque le han dado algún codazo o algo. Y va a entrar doble cambio en el Depor, Trigueros y Rafa de Vicente. Fíjate cuántas cosas, Hermida. Pues mira, Trigueros también voy a bucear para saber cuándo fue la última vez que jugó. El dato que sí, vamos, lo tengo en la memoria, es que sería el sexto partido en lo que va de liga, ¿eh? O sea, uno de los que menos participación ha tenido. Y ojo, porque el que se queda sin jugar es Noel, protagonista también esta semana, y que si se está hablando de su renovación o no, serían ya tres partidos consecutivos sin ver el campo. Conclusión, Chollas, Adri... O a lo mejor también va a jugar mañana con el Fabril, que oye, no ha jugado en todo el año, este era de primera plantilla sí o sí. O lo de Noel también da para una preguntita hoy, ¿eh? Sí, Noel puede jugar con el Fabril, sí. Sí. Claro, claro, poder puede. Sería su debut en el Fabril, curiosamente en la fase de ascenso, ¿no, Adri? Sí, correcto. Semifinales de la fase de ascenso en el sector de Galicia. Mira, cambio en el Depor, rápido, se va Juergen en el Itín para que entre Triguero. Yo digo, bueno, igual cambia Alex, ahora el Depor está ahí con los tapones en la nariz. Alex, no lo quite del campo. Bueno, pues se va Juergen en el Itín, a lo mejor le toca en el segundo porque está Pablo Triguero y Borja Granero. Buen partido de Borja, Adri. Muy buen partido. Buen futbolista. Y un tipo muy querido en el vestuario porque ha asumido su rol de suplente, que no es fácil, y muy bien además, ¿eh? Muy bien competido hoy, muy bien en el juego directo, está quejando, no sé si del cuádriceps. Muy buen partido de Borja, muy bien. Mira cómo lo felicita Borja Jiménez, a Borja Granero. Esto no lo hace Borja el míster con nadie, ¿eh? Le abraza y lo felicita por el trabajo de hoy. A los que menos juegas, a los que más tienes que felicitar, aunque a veces te quieran agarrar por el cuello. Sí, te pitan los oídos, ¿no? Sí. Mira, Quiles, qué buen balón le pone para Miku. Está lejos de la portería, pero puede armar bien la contra Miku. Falta sobre él. Bueno, ha hecho una falta para mí. Jesús Rueda ha derribado a Miku. El Depor está ganando ya 3-0. El partido se ha acabado. El partido está completamente roto. Esto es caviar para el golaveraje también con el Racing de Ferrol. Sí, también. Es importantísimo. Y más porque el Logroñés está muerto, parece. El Logroñés está muerto. Y para ellos, decíamos antes, Frank, que ahora mismo ya no estarían en el playoff. No, están fuera porque, bueno, espera, estaba ganando el Badajoz, o sea que estarían fuera. Sí, el Badajoz ganó 1-0 al Athletic B, o sea, están fuera. Bueno. Por poquito siguen en la lucha, pero estarían ahora con 53 puntos, a 2 del Badajoz. Y ojo, porque la próxima jornada en la que el Depor va a sumar los 3 puntos ante el Extremadura, hay un Unión Deportivo Logroñés, Racing de Ferrol. O sea, el Logroñés se puede hundir más,
Pero ojo también porque el Racing de Ferrol tiene un compromiso difícil, ¿eh? Para el Logroñés va a ser una final, vamos. Sí, totalmente. Se le da muy bien al Racing de Ferrol el jugar a domicilio. Oye, hay que darle valor también a ese rosco, ¿eh? En la portería propia. Eso también da, yo creo que muchos puntos a favor, ¿eh? De cara a seguir rearmando el equipo, Chollas. Sí, sí. Espera, Dubasín, cuidado, Fran, ahí viene el mal del comentarista, estaba a punto de llegar ese remate, lo evita el Depor, bien Miku de espaldas, aguantándola, fantástico, ahí el venezolano, que seguro que está pensando, yo también quiero marcar, no ha tenido oportunidades, ¿eh? A ver si puede tener alguna, Alex Bergantillas a punto de filtrada y un pase, se había adelantado su posición, y si la llega a acomodar esa pelota, Chollas, se la hubiera dado a Miku, sí, sí. Y hubiese sido medio gol, ¿eh? Pero mira dónde está Alex ya. Estaba vale, consultando. O sea, es para fijarse en él, si no, pues es un jugador que muchas veces pasa desapercibido, pero si lo miras con el prisma de a nivel táctico y a nivel de todo lo que da al equipo, está ahora de tercer central, fíjate. O sea, ha hecho un partido de escándalo hoy, Alex. Estaba consultando lo de Trigueros, ¿no? Que decía, ¿no? Tengo claro que ha jugado 5 partidos esta temporada. Bueno, pues efectivamente, 5 partidos. Hace 15 partidos que no tiene un solo minuto Trigueros. O sea que este también yo creo que puede ser otro de esos cambios de voy a intentar reactivar gente. Jugó 15 minutos la última vez ante el Dux Internacional, pero el partido de la primera vuelta, el que ganó 2-3 el Depor, ¿eh? Y luego son 7 minutitos con el Rayo Majadahonda, 1 minuto en casa ante el Badajoz. Y bueno, lo que más jugó, 39 ante el Tudelano y 49 ante Unionistas, que ese partido, si mal no recuerdo, creo que se había lesionado. Sí, se lesionó ante Unionistas. Se lesionó dentro Granero, correcto. Bueno, ¿no? Pues este que va a jugar ahora será el cuarto partido donde más minutos va a tener y ha entrado en el minuto 79. ¿Eh? O sea, no, bueno, no. Uno de los que menos ha participado este año. ¿Eh? Yo creo que Menudo, lo recordábamos esta semana, a ver el juego que puede encontrar ahí Álvaro Rey, hasta Menudo jugó más que Trigueros. Sí, sí, no, Trigueros tuvo 2 lesiones, además recuerdo, hay 2 veces que entra en el 11 titular y las 2 veces se lesiona, una es la de Unionistas, la otra, pues no sé si es precisamente ese partido ante el Dux Internacional, tendría que comprobarlo, pero bueno, 2 veces que entras en el 11, 2 veces que te lesionas, Chollas, pues parece que ya la cosa ya va torcida para ti, ¿no? Y ahora, pues mira, 15 partidos que llevabas sin jugar un minuto, ¿no? Claro. Bueno, hoy es el contexto propicio para eso, para dar caramelos también a muchos jugadores, que se sientan partícipes de todo. Pero y eso al final... A Noel no le ha tocado caramelo, ¿eh? No, pero bueno, Noel... Ni el papelito del caramelo le dieron. Claro, es que no puedes poner a todos, no puedes cambiar a todos los delanteros también, no sé... queremos recuperar a Miku, o cambias el sistema, lo puedes meter por fuera, evidentemente, pero también has metido a Álvaro Rey, que llevaba tiempo sin jugar. Sí, no sé. Pero bueno, podías optar por un Noel Quiles, que dices, bueno, Quiles jugó de titular, partido decidido, oye, me lo guardo en la cajita, no vaya a ser el demonio, tal, pero no, ¿eh? Y además en un día donde, pues eso, hay tanto minuto para todo el mundo, ojo que viene de 2 partidos sin jugar nada, con este 3. No sé lo que puede haber pasado por la cabeza o lo que puede haber detrás de esa decisión, pero sí que evidentemente que Noel pues había que darle a lo mejor algo de chance. Yo no quiero defender al entrenador, pero seguro que hay algunos motivos para... No, lo preguntaremos luego, ¿eh? Pero Adri, además llega en la semana donde hemos informado que lo de la renovación de Noel pinta mal. Pinta mal, entonces... Bueno. La noticia en nuestra web, la noticia que firmabas tú, Frank, pues efectivamente se ha enfriado la cosa, hay incluso desconfianza entre las partes. El Depor ha dicho que no puede llegar hasta más en su propuesta, Noel cree que sí, pero mientras aparentemente puede estar coqueteando con otros equipos, bueno, pues es un futbolista que acaba contrato o acaba vinculación, que tiene que tener ese primer contrato profesional y que de momento no ha aceptado la propuesta del Depor. Yo por eso, igual la pregunta, claro. Vamos a empezar a conspirar, Adri. Vale. Claro, el día que juega uno también y va y le mete el dedo en el ojo al míster preguntando por el tal, pero yo creo que la pregunta está perfecta si uno dice, oye, no ha jugado un minuto ni Peque ni Noel, mañana el Fabril juega partido de fase de ascenso. Y le hacemos un 2-1. Te los has guardado para que mañana se los lleve Gil Sanz, ¿no? Chollas, aquí conspiramos, ¿no? Las preparamos bien, las envolvemos en papel de celofán, ¿eh? No, y porque quieres saber esa información, o sea, se lo puedes preguntar
perfectamente cuál es el motivo por el que no ha jugado, pero mucho mejor así, más elegante. Y el que conoce a Adrián sabe que pregunta lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, yo creo que Peque, a ver, Adri, estamos un poco ya de coña, que por un día que ganamos 3-0. Yo lo de Peque lo tengo claro, que es por eso. Espera, que viene Rafa de Vicente, qué buena jugada de Rafa, cómo ha movido a la pelota. Rafa ha recibido una pelota de Quiles. El centro de Héctor se pasea, cuidado, que llega casi Quiles. El primer remate no llegó, Miku, que se lamenta, ha dicho, ¡ay, ya la tenía ahí para mí! Y luego casi un remate acrobático, Quiles estuvo a punto de marcar el cuarto. Bueno, pues decía, nada, que estamos un poco de broma, que aquí se pregunta lo que haga falta, pero es cierto que es llamativo que Noel, por los motivos que estábamos comentando, que no juegue nada, pero Adri, Peque, que llevaba un par de partidos siendo el primer cambio, hoy tampoco juega nada. Entonces, oye, no es descabellado pensar que si mañana juega el Fabril a las 12, se juega un ascenso de categoría, pues igual se van con Gil Sanz mañana. Igual ya está hablado y está pactado, que dices, oye, pues con un 3-0 no tengo necesidad de gastarlos. Y la próxima semana, insisto, no hay fútbol de Primera Federación y puede, si acaso el Fabril, ojalá sea así, mañana juega a las 12, pasa, pues contar para los dos partidos con estos dos futbolistas que son de primera plantilla y que pueden suponer para el equipo de tercera un empujón espectacular. Eso sí, Chollas, y que tú, bueno, has jugado contra el Fabril este año y conoces bien las dinámicas de los vestuarios. ¿Pondrías en la fase de ascenso a un hombre como Noel, que, insisto, debutaría con el Fabril? Está claro, su calidad es indudable y tal, pero por la higiene de vestuario, por aquello de, ostras, venimos todo el año haciendo este camino y ahora llegamos aquí y mira lo que pasa. O incluso por el mero hecho de que no ha jugado nunca con los que podrían ser sus compañeros mañana. ¿Qué harías tú como entrenador? Porque no, fácil no es. No quisiera verme en la situación de Óscar, No quisiera ver una situación de Óscar, a ver. Amarilla para Pinillos, perdona. Sí. Se mete un viaje a Villares. Sí. Hablamos de lo del Fabril, Chollas. No, decía que es una situación muy peleaguda para Óscar, porque sabes que tienes ahí la posibilidad de alinear a un jugador determinante en tercera división. Pero claro, al final el trabajo que ha llevado al Fabril a estar en esa fase de ascenso es de otros jugadores. Entonces, a lo mejor llevarlo por si te hace falta, por si tienes que ponerlo en determinado contexto, pero yo creo que no se me da que no va a ir, sinceramente. Yo creo que no va a ir, puede que sí, Jeremai seguro, porque Jeremai ha participado. Ha combinado. Él estaba en dinámica de eso, por eso decíamos antes, Noel es dinámica primer equipo total, es decir, sería extraño que un futbolista debuta con un equipo en la fase de ascenso. Esto que escucháis es un gol anulado al Depor, lo cantaba Riazor, de Rafa de Vicente por fuera de juego. A ver si lo es, Fran. Yo no lo sé, tampoco estuve muy atento, pero creo que es incorporación desde atrás. Vamos a ver si ofrecen alguna repetición y enseguida os digo. Bueno, pues nada, estábamos aquí teorizando con el tema Noel. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío, cómo se la come! Es clarísimo, legal. Arranca desde atrás. Se queda enganchado Rueda. Es que me lo pareció en directo. Aquí pareció, sí. Ostras, pero por Dios, pero es que esta gente hoy menudo día tiene. Pero es que es un gol legal, o sea, arranca un metro y medio por detrás del último defensa. Arbitral hoy lamentable. Aparte, estorbando incluso la pelota mogollón de veces. Yo los he visto estorbando la trayectoria de la pelota, mal colocados. Lo del gol de Quiles es imposible, no lo han visto. Esto, tal cual. Sí, esto pareció que no era fuera de juego, vamos, aquí en directo muchísimo. Por eso decía que no sé, a ver en la repetición. Bueno, pero como ya va 3-0, dirá, bueno, pues voy a ayudar un poquito a los pobres del Logroño que ya bastante tienen, ¿no? Da esa impresión, así, las decisiones tomadas con ese prisma, ¿no? Bueno, pues decíamos, estábamos teorizando con el tema Noel y tal, porque Adri, no es fácil, ¿no? Noel es un jugadorazo y vamos, sí, pues ven, habrá opiniones de todo tipo, habrá quien diga, no, mira, esto de la fase de ascenso es muy serio y el tío es un gran jugador y lo pongo en el campo y me da igual. Es lo bueno, que Óscar Gil Sanz en eso de gestión de los grupos, de ese tipo de cuestiones, es un fenómeno. Seguro que va a tomar la decisión adecuada, ¿eh? Bueno, y tú imagínate, mañana sientas a Dabo, que lleva todo el año ahí mallando y además pichichi, haciendo buenas cifras, Claro, no, está siendo el pichichi, Dabo, o sea, es el máximo goleador del Fabril y es muy buen jugador, Dabo, muy buen jugador. Sí. Entonces, claro, y al final, pues eso, tendrá los mecanismos trabajados ya de lo que quiere, por eso te digo que yo lo veo muy complicado que vaya ahí. Sí, Peque seguro y, bueno, a ver lo que dice Borja en todo caso. Qué buen partido,
hay mucha, hubo mucha diferencia en la liga, en tercera, entre el Fabril, por ejemplo, que se metió al final, y el Ourense, que estuvo a nada de incluso ascender directo. Pero aquí un partido de eliminatoria única, viendo cómo viene el Fabril de abajo para arriba y de muy hacia arriba, cuidado, lo que puede ocurrir, cualquier cosa. Mella, que está fantástico, Mella está ahora mismo aguantando esta reacción del Fabril, que la ha valido para jugar la fase, cuando llegó a estar creo que a 12, 14 puntos, ¿eh? No sé, una burrada. Ganas, sí, de ver ese partido mañana. Sí, sí, sí. No, no, vamos, ha terminado la liga el Fabril pues ganando prácticamente todo menos un partido que empató, me parece, de los últimos 7 o algo así. Sí. Y empató el del Estrada ese luego de ir ganando 0-2, ¿eh? Sí, sí, y en Estrada y contra un rival muy complicado como es el Estradense, y bueno, lo que decías tú, que al final remontan un 0-2. 3 de añadido, fijad que estamos hablando aquí, debatiendo sobre la cantera y sobre el Fabril y la gestión de los vestuarios jóvenes, y que aquí ya no pasa nada, no hay chicha. El Depor va a ganar el partido con mucha justicia, 3-0, con ocasiones y con un penalti fallado. Un buen partido, no tan bueno en la segunda parte, pero que le ha valido al Depor para ganar, y de momento, y parece que va a ser así, portería también a 0. 3 de añadido, de los que ya hemos consumido casi uno. Quedan 2 para que se pite el final del encuentro con una victoria del Depor. El recorte de Álvaro Rey. Álvaro Rey se la da para Héctor. ¡Ay, qué mal se la ha dado! ¡Qué larga se la ha dado! Pero la ha salvado Héctor Hernández. La ha salvado, pero la ha puesto como hacia su propia portería, hacia adentro. Y ahí Simi, que ha entrado, uno de los cambios también del conjunto visitante, la ha protegido el central. Bueno, nada, lo que decíais, Fran, no está pasando nada. Hasta vienen las gaviotas antes de tiempo, que suelen venir cuando la gente se va a rapiñar los gusanitos y los bocatas. Ya están aquí las gaviotas. Hombre, y aquí ya no hay nada. Porque si no van primero los pajarillos y luego no queda nada. Entonces dice, vamos, que nos lo rapiñan. Minuto 91.5, está ganando el Depor 3-0 y el partido es tan tranquilo. Mira que hacía tiempo que no había de estos, que hasta sí. Hablamos de los pajarillos, las gaviotas y del Fabril, y de falta. Todo. Del Fabril, de Davo. Que de todo, ¿eh? El hombre no ha jugado hoy, pero hablamos de él también. Proponed temas en las redes sociales, que vamos, esto es como el programa de Berto y de Buenafuente, ¿eh? Proponed temas y nosotros hablamos. Queda un minuto y 5 segundos, está haciendo gestos también, como hacías tú antes, Chollas, que se veía en el YouTube. Borja, pues, ¿hacia dónde tiene que ir los pases? Quiere más, quiere la perfección. Ahí viene Aguirre. Aguirre se viene hacia adentro. ¡Aguirre remata fuera! Vaya partido, Aguirre. Buen Dios. Partido, Aguirre. Sí, sí. Aún cae otro, ¿eh? Y le quedó a su pierna, además, ¿eh? Me estoy acordando de la frase de la pasada semana de Borja Jiménez en sala de prensa, Adri, cuando decía, bueno, fuera de casa nos están yendo bien las cosas en la segunda vuelta, menos mal que solo nos queda un partido lejos de casa en lo que queda de temporada. Y es cierto, porque Rayo Majadahonda en casa, bien. Dux en casa, bien. Hoy, bien. Por el medio, las salidas, fatal. Bueno, pues va a ser bueno, ¿no? Que ya no haya que salir mucho más, porque estamos viendo que el Depor en casa sí que está carburando muy bien. Muy bien. Entonces, la próxima semana, como no hay salida, no hay borrón. Espérate que puede venir ahí otro gol más. ¡Qué buena jugada! ¡Aquiles! ¡Ahí se la da para Miku! ¡Quería dársela a Miku! Dice, que de aquí va para ti. Sí, sí, sí. Porque sí. Él podía haber tirado. El pase que le da Rafa de Vicente es buenísimo. Final del partido, 3-0. Aplaude Riazor a sus futbolistas. 12.000 y pico han venido finalmente. Lo decía la asistencia hace un rato. Se lanzan confetis. Miku también quería lo suyo. Y Quiles, que también es un delantero, que sabe que los arietes viven del gol, quería meter y enchufar también a su compañero Miku, ¿eh? Clarísimo, ese, lo que pasó por la cabeza precisamente de Quiles. Bueno, se pues retiran los futbolistas. Bueno, por cierto, fíjate, Chollas, mira, Granero tiene pues hielo o un vendaje muy aparatoso en el tobillo derecho. Parece en el tendón, ¿no? La sensación del tendón de Aquiles, que tiene ahí algo de sobrecarga, seguro. A ver, tanto ha jugado tantos minutos seguidos, ¿desde hace cuánto que no juega tanto seguido? Bueno, ha llegado a jugar un poco de titular, yo no hace tanto, ¿eh? Estaba, ¿sí?, metiéndolo bastante en... Lo estaba enchufando bastante. Mira, como está enchufado también Víctor García, por ejemplo, ropa de calle. Doncel, que está lesionado, no es nada grave, problemas de la rodilla. Jaime, hoy sancionado. Y esto se escucha es que sí, J puntos ofensivos, que vamos a ascender. Bueno, ¿no? Pues ha sido, sí, sí, que sí, Jolín, está claro. Jolín, que rima con temer. Magnífico partido del Depor, 2-0, todo buenas noticias, gente viendo puerta, futbolistas por recuperando nivel, Antoñito, vamos, a un nivel espectacular, marca el Depor a balón parado y un 0 en la portería propia, que bueno, pues insisto, todo son buenas noticias, el Depor suma 3 puntos, se afianza en esa segunda posición
y bueno, pues le da un regalo a la afición, como es, yo creo que uno de los partidos más tranquilos de lo que va de temporada. Un partido que analizamos a la vuelta de esto. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. ¿Necesitas revisar tu coche? En GBF Talleres somos especialistas en el buen mantenimiento de tu automóvil con la mejor garantía y al mejor precio. Disponemos de vehículo de cortesía. GBF Talleres, en Isaac Peral 12, Polígono de la Greda. GBF Talleres, tu centro de mecánica para el automóvil. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Ante un problema, Coasua Caldeira vaya directamente a solución. Chame siempre o servicio técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes y conocemos las nosas caldeiras peza a peza. E agora consiga hasta 300 euros o cambiar a su caldeira. Infórmese en 910-77-D50 o en saunierduval.es. Maravilloso el partido del Depor, ¿eh? Partido tranquilo, vamos, lo que decimos siempre, nos ha dado tiempo de esparramar, hablar de bodas, de que si Choya se casa, que no sé qué, que los pajarillos, las gaviotas, de todo, ¿eh? Incluso de fútbol hemos hablado. Choyas, partido redondo, ¿eh? Portería cero, ni te han disparado entre palos, que yo recuerdo, un partido muy tranquilo para Mackay. El Depor marca 3 goles, ha tenido, yo creo que ocasiones para hacer una goleada importante ante el quinto, ahora sexto clasificado, bueno, y futbolistas mostrando una muy buena versión. Antoñito, evidentemente, mención aparte, o sea que poco borrón hoy, ¿eh? Sí, sí, no, partido muy completo del Depor en todos los aspectos, en nivel a plano, en el plano ofensivo ha generado muchísimas ocasiones, ha sido capaz de encontrar esos laterales, bien sea para combinar o para poner centros. Muy bien, ha agrupado mucha gente, ha cerrado mucho al Logroñés por dentro y luego ha salido por fuera. Ofensivamente ha estado muy, muy bien, sobre todo la primera parte. Evidentemente la segunda parte levantas un poco el pie del acelerador y aún así pues ha llegado muchas veces. Pero sobre todo eso que hablabas de esa solvencia defensiva que ha partido de ese posicionamiento que tuvo avanzado, de ese compromiso de la gente de arriba a la hora de apretar y sobre todo de los centrocampistas que hicieron muy bien, cerraron muy bien esas líneas de pase, sobre todo a ese medio centro que dejaban un poquito más cerca de los centrales, y son sensaciones muy buenas. Aún así fallas un penalti en la segunda parte, pero tienes llegadas suficientes y eres capaz de hacer otro gol. Entonces, bueno, yo creo que no se puede dar mejor el partido y menos, o sea, y más para más Inri tiene valor el cómo se ha dado el partido en el momento de la temporada que se da, que es cuando ahora de verdad te vas a empezar a jugar a tostada y las sensaciones que te llevas de un partido en casa son buenísimas. Oye, fíjate, perdona, Choyas, Fran, noticia también de última hora en el balonmano. Me cuentan que acaba de ganar el Oar al Balomán Bueu, al Atlético Bueu, 29-30, se clasifica ya matemáticamente para el playoff de ascenso, ¿eh? Espectacular, y bravo. Felicidades para la familia de Loar Coruña. Qué lucha, qué humildad también, y lo han conseguido, incluso pueden ser primeros, qué barbaridad. Así que felicidades para Pablo Aguirre y para todos esos chavales de Loar, que vamos, ya han conseguido una hazaña metiéndose en la fase. Desde luego que sí. Enhorabuena. Y también ganó hoy el Biases Amarelle y está a un partido de proclamarse ya matemáticamente campeón de liga, ¿eh? Y ya están clasificadas matemáticamente para la fase de ascenso. Os voy a dar una noticia sobre Noel. Adrián. Venga. Choyas. Juega mañana. Noel no viaja mañana con el Fabril. O sea, banqueta, pero no banqueta por guardarlo para nada, ¿eh? Noel, 0 minutos hoy. Luego de una semana donde, insistimos, ha sido protagonista porque, tal y como os hemos contado, la situación, su renovación está atascada. Y como comentaba Adrián hace un rato, bueno, pues con esa sensación de desconfianza mutua porque
desde el entorno del futbolista creen que el Depor ahora sí ya es, abre la mano, se abre a negociar, cosa que el Depor niega tajantemente, y desde el club creen que el futbolista ha podido firmar ya algo con algún equipo, cosa que desde el entorno del futbolista también niegan de manera rotunda. Pero bueno, la noticia está ahí. Mañana no viaja Noel. Ya sé que alguno dirá, no ha viajado en todo el año. Bueno, ya, claro, pero es que hoy no juegas nada, un día de reparto de minutos, está 0 minutos, y mañana juegas la fase de ascenso a segunda ref, pues podía haber opción a... No hay opción. Portazo, Chollas, Adri. Sí, no, quedaría como calzador. Bueno, Chollas ya le quedaba un poco raro, pero ahí está la noticia, pues es sí. Directamente gestión, no sé si del propio Borja, de la dirección deportiva, pero justo esta semana que comentamos esa noticia, pues ahí queda bastante claro. Claro, que muchas veces hablamos de si Óscar hará esto, de si Borja hará lo otro, pero claro, hay veces que no es que te digan a quién tienes que poner, pero si hay situaciones de club que están por encima de las decisiones deportivas en algunos momentos. Entonces, no sé, huele a un poquito que van por ahí los tiros, ¿no? Porque si no es lo que dices tú, si de verdad no va a ir con el Fabril y es un jugador que quiere recuperar y que tiene el nivel y que lo vas a necesitar para la fase de, o sea, para el último tramo de liga y no va a ir para la fase de ascenso con el Fabril, pues lo normal es que tuviera minutos después de llevar partidos sin jugar. Adri, ¿cómo lo ves? Lo veo clarísimo, ¿eh? Lo veo clarísimo. Yo creo que esto ya cierra las puertas definitivamente a que Noel vaya a seguir. Y bueno, yo me pongo también en la piel de Noel. Dice, bueno, pues yo entiendo que voy a tener mejores condiciones económicas y deportivas en otro sitio. Ah, no, y él defiende que no le han dado bola aquí, seguramente, ¿eh? Me refiero. Yo no sé hasta qué punto también la gestión de su renovación ha influido en su rendimiento, o que ha venido antes, ¿no? Esto es como lo de huevo o la gallina, sí, ¿no? Porque, sí, sí. Claro, se ha hablado de la renovación cuando él ha tirado la puerta, cuando lo ha hecho fantástico el año pasado en ese final del campeonato para los juveniles, cuando ha empezado con los pocos minutos que ha jugado marcando siempre. Claro, él se ha merecido precisamente todo eso, pero que si ha podido descentrar en el trabajo, eso es otra cosa también que habrá que comprobar con el paso del tiempo y de cuando ya la gente reflexione de otra forma, ¿no? Hombre, yo para los que dicen que quizás no se ha apostado por Noel, es un futbolista que da el salto del juvenil al primer equipo sin pasar por el Fabril y ya ha tenido 800 minutos. Y es cierto que si ahora mismo estuvieses convenciéndole para que se quede, hombre, estas tres últimas semanas no te ayudan mucho. La sensación que tengo yo es que, aunque el asunto ha explotado ahora, lo de que esto está atascado y no tiene buena pinta, a lo mejor es que se ha empezado a quedar sin jugar cuando la cosa ya llegó al convencimiento de que no iba a continuar aquí. No sé si me explico. Quiero decir que igual estos tres partidos a cero... Es porque ya sabían o se olía lo que venía. Cuando ya sabes que no se va a quedar, no es de esta semana, ya te lo sabes de antes. Bueno, también se puede abrir el debate después sobre... Oye, pues hasta que se vaya, exprímelo todo lo que quieras, que eso también yo creo que es algo de lo que hablaremos estos días. Perdón, Adri. Nada, va a empezar ya aquí el técnico Albert Aguilá, así que si te parece vamos despidiendo a Chollas, que me dice que tiene un poquillo de prisa, y entre entrenador y entrenador pues ya seguimos hablando y buscando si son más protagonistas, que tenemos aquí a varios amigos. Perfecto, abrazo grande, Chollas, y muchas gracias. Abrazo grande, Fran, un placer como siempre, hasta la próxima. Cuídate. Chao. Bueno, pues Adri, vamos a escuchar al técnico. Pues a través de mi micrófono escuchamos al técnico Albert Aguilá. Bueno, el resumen creo que es claro, ¿no? El Depor ha sido superior a nosotros desde el inicio del partido hasta el final. Es verdad que el primer gol parece una falta clarísima y bueno, probablemente nos ha condicionado un poco, pero bueno, no se excusa porque, ya digo, en líneas generales el Depor ha sido mejor y ahí el resultado. Bueno, pues no pone paños calientes, ¿eh? Reconoce la superioridad del Deportivo, sin lugar a dudas, el técnico de la Unión Deportiva Logroñés. Sí. Javi Torres, Radio Galega. Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas. Llevan tres derrotas para las consecutivas, pero evidentemente ahora supongo que tendrá que tener una labor un poco psicológica, un poco para reactivar al equipo, porque aún quedan unas cuantas jornadas para acabar con el objetivo de meterse en la fase. Sí, exacto. Uy, ahí se escucha un poco regular, ¿eh? Sí,
está pixelando a ver. Partidos, pero bueno, no ha podido ser y tenemos que focalizarnos ya en lo que nos queda y hacerlo mejor, porque si no va a ser muy difícil, pero seguro que tenemos capacidad, nos tenemos que levantar rapidísimo para el partido ya de la semana que viene. ¿Qué cree que debe mejorar un poco para salir de esta mini crisis de resultados? Le hablan en clave interna de la crisis, de los resultados malos que está teniendo su equipo. Creo que son tres, cuatro derrotas consecutivas. Desde el inicio, tener todo un poco mejor atado en aspecto futbolístico, pues todos tenemos que ser mucho más proactivos. La verdad es que nos ha costado en todas las facetas hoy y la verdad que va a ser fácil mejorar porque hoy no hemos estado finos y a partir de ahí, preparar el partido de la semana que viene como otra final, pero lógicamente tenemos que mejorar mucho. Se vuelve a pixelar ese sonido. Meternos en el playoff, somos capaces sí, pero tenemos que reaccionar ya. Cuatro derrotas en los cinco últimos partidos, una Unión Deportiva Logroñés que está con el agua al cuello, que ha hecho un partido malísimo, se cae de puestos de playoff y que la próxima jornada jugará con el Racing de Ferrol. Es muy fuerte, que hizo los partidos con mucha intensidad y por ahí ha ido un poco la tónica, ¿no? Con gente muy 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 potente por dentro, arriba de mucha calidad, con llegada, con buenos jugadores, no ha sido el primero, no va a ser el primero, pero tiene todos los números para extender el playoff. Bueno, pues... Ahí están esas palabras del técnico y de la Unión Deportiva Logroñés, con algún problema de sonido que vamos a intentar solventar. Sí. Ya hemos dado parte al Depor de que hay problemas con esa sala de Zoom donde se ofrecen las ruedas de prensa. Bueno, Adri, pues nada, en breve va a aparecer Borja Jiménez, a ver si conseguimos corregir ese sonido. Bueno... Muy buena lectura del partido de hoy, ¿no? Lo hablábamos con Chollas hace un momento, sí, lo hablamos ahora contigo, ¿no? Todo positivo, vamos. Como entrenador, sale reforzado, ¿eh? Él con los últimos movimientos, ¿no? Que ha podido hacer. En el anterior partido en Riazor frente al Dux, pues él hace, pues yo creo que es una buena decisión de técnica lo de colocar, recuerda, a Aguirre en esa banda que estaba hasta ese momento, pues utilizada por Villares, porque el equipo necesitaba precisamente a Villares en el centro del campo, ¿no? Y hoy también ha sido también de pizarra, de buena lectura, y yo creo que sale también reforzado, el míster. Y hasta con lo de Menudo sale reforzado. Borja Jiménez, al que vemos ahora mismo sobre el verde, hablar con el presidente del Depor. Le ha dado un abrazo a Antonio Cauceiro. Viene también Ian Mackay a charlar. Ahora mismo tenemos ahí una reunión a cinco. Juan Jiménez, Ian Mackay, a Carlos Rosende, al segundo Alex Martínez de Borja y al propio Borja. Están ahora sobre el césped hablando. Hay que decirle a Borja que se venga rápidamente a la sala de prensa que toca escucharle, claro que sí. Desde pero sale reforzado, sí. Desde el hombre, cuando se hace un partido así de bueno, enseguida se olvida uno de las polémicas de esta semana, ¿no? Ya, ¿quién se acuerda de Menudo después de un 3-0 así? Bueno, pues... Y se acordaba pues parte de la prensa en la previa del partido y quedó claro que Borja no quería comentar el asunto Menudo. Bueno, creo que pensando en él, con buen criterio, porque a 24 horas de la celebración de este partido, pues lo que quería era enfocarlo todo, no a la polémica, sino al partido de hoy. Y bueno, pues ha salido muy bien, desde luego que sí. Hacemos una pausa mínima y enseguida seguimos analizando el partido y escuchando a protagonistas. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, quiero una más ras, Fernando Sassar, para darse buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño, de diseño y a medida, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Bueno, pues aquí.
Posventa Relojeros, especialistas en reparación de todo tipo de relojes, desde un cambio de pila a la restauración más compleja. Somos servicio técnico oficial certificado de más de 40 marcas. Seiko, Omega, Tagewer, Citizen y muchas más. Estamos certificados por las principales marcas suizas. Trae ese reloj al que tienes cariño y te lo dejamos como nuevo. San Andrés 155 a Coruña. Posventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo. Está Borja ya, va a empezar, Fran. Vale, pues vamos a escuchar al técnico blanquiazul. Borja, antes de nada, ¿cómo está Antoñito? Porque, bueno, supongo que el cambio igual es que está un poco tocado. Y luego, valórame ese partido que ha hecho, reactivando como pedías hace poco también ese lateral derecho, la falta que hacía. Luego también el papel de Aguirre ahí. Y sosteniendo también el nivel, y el de Héctor entrando, vamos, el de los tres laterales que has utilizado hoy, que parece que han dado bastante juego por ronda. Bien, perdonad por la voz que me he liquidado. Antoñito está bien, tenía sobrecargado un poquito del aductor, que es normal, porque viene de no competir dos meses, ya le pasó en Talavera, con el resultado que teníamos y sus sensaciones, que eran un poco peores que en Talavera, pues hemos decidido cambiarlo en el descanso para no correr ningún riesgo. Y si es verdad que ha hecho 45 minutos muy buenos, yo creo que en general el equipo ha estado muy bien los 90 minutos. La primera parte, pues bueno, el poder tener esos laterales profundos con buen centro por delante, que hoy con los tres, tanto Diego la primera parte ha puesto muy buenos balones, luego Héctor la segunda y Antoñito, pues hemos ganado un poquito de consistencia adentro, de juntarnos, lo que hemos sido casi todo el año. Es cierto que ahora pues miras para atrás y quizá pues este mes y medio que tuvimos ahí malo, pues el no haber podido tener quizá un lateral todo ese tiempo, pues nos ha mermado mucho más de lo que habíamos pensado, porque hemos ido poniendo parches, quitando de otras posiciones y nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, ahora ya estamos enfocados en lo que viene. Hoy los tres han estado a muy buen nivel, el equipo ha estado a muy buen nivel, ante un rival de playoff, porque creo que terminarán jugando playoff. Un equipo que, como os dije en la previa, el año pasado estaba en segunda A y que estaba construido para ser campeón igual que nosotros, así que buenas sensaciones de todo el mundo, con un ambiente muy bueno que hemos vuelto a vivir aquí con nuestra gente y nada, me quedo con el grito final que han dado, que yo también estoy convencido de que vamos a hacer. José Martínez, ¿de marca? Sí, ministro, precisamente por esto quería preguntar, ¿no? Por ese grito final de los jugadores, por esa unión, ¿no?, que se ha visto en la celebración de todos los goles. Hacías ahí referencia a que el vestuario es una piña y hoy, por ejemplo, se ha también esterilizado y mostrado. Y por otro lado, también te quería preguntar por la portería cero. ¿Importante también ese factor para ti? Sí, soy de los entrenadores que le gusta no encajar, que me gusta hacer muchos goles, pero que siempre que podamos no encajar reafirma un poco pues el trabajo de los defensores, que quizá es menos vistoso que el de los atacantes, que son casi siempre los que se dan los méritos, pero en este caso, pues Ian, Adri, hoy Borja, con Diego y con Antoñito, luego Héctor, luego Trigueros. Creo que tenemos que poner también en valor lo que están haciendo cada semana. Nos permiten defender muy lejos de nuestra portería, muy lejos, asumen riesgos de ir a pares y a hombre en todo el campo, y no es fácil ni convencerles a ellos ni sobre todo que sean tan ganadores. Entonces contento en ese aspecto, y sí, ya os lo dije ayer en la previa que habíamos tenido nosotros dentro una semana bastante bastante tranquila, o sea, no ha habido nada que no hemos notado en ningún momento que el grupo pudiera tambalearse ahí. Seguimos escuchando. Ya no, de los que juegan, que normalmente están contentos, sino los que no juegan, que nos están aportando muchas cosas y nos están facilitando el día a día. Y eso es lo más importante para conseguir objetivos. Hola, ¿qué tal, Borja? Enhorabuena por el triunfo. En ese sentido, supongo que también muy satisfecho por ese plan de partido que se plasmó en Oterro de Xogo, sobre todo en esa presión. Antes falabas de esa presión arriba, no solo una presión a salida de balón, sino en esa presión tras pérdida del equipo que facilitaba ter moito balón en campo contrario, ¿no? Sí,
Sí, esa presión me ha costado la voz hoy ya en la primera parte. Pero sí, el equipo, cuando tenemos la posibilidad de acosar hacia adelante, cuando tenemos la posibilidad de ir a defender hacia adelante, porque el equipo rival proponga un poco más, pues nos hace sentirnos cómodos. Hoy, ante esos acosos, ha habido juego largo, pero ya les obligábamos a desplazar mal. Y luego nosotros a campo abierto tenemos centrales con capacidad para ganar duelos. Entonces, creo que es muy importante. Pero sobre todo, para poder defender bien hay que atacar muy bien. Estar muy cerca de donde pierdes la pelota te permite defender bien. Para mí es fundamental. Quien normalmente ataca bien con paciencia, casi siempre, generalmente, tiene a los jugadores bien colocados para poder recuperarla otra vez, que ha sido un poco lo que... Bueno, pues ha ocurrido hoy, ocurrió el día del Dux. Yo creo que el equipo ahora en casa lleva, no quiero equivocarme, pero un par de meses haciendo cosas bien, y es la línea para seguir. Hola, ¿qué tal, Borja? Muy buenas. Enhorabuena de victoria. Un detalle, que te vi ahí un montón de... uno de los cabreos mayores del partido fue justo después del penalti. Es que hasta entraste en el campo. Al principio me pensé, digo yo, coño, a ver si la lanzó Kiles y tenía que lanzar el otro. Pero luego te vi hablando con el Itin y era por el rechace, ¿no? No sé, ese cabreo un poco... creo que era por eso, ¿eh? No sé. No eran los retornos de los jugadores, que volvíamos andando, habían pasado 10 segundos, nos habían hecho una transición y todavía teníamos jugadores cerca del área donde se había tirado el penalti. Y esas cosas, no por el hecho de fallar el penalti, sino por, bueno, pues no pasa nada, se falla el penalti, pero hay que volver a defender, y eso tiene que ser nuestro ADN. Entonces, soy muy pesado y muy insistente con los atacantes, que se mentalicen de que para poder atacar tanto como lo hace el equipo, los primeros que tienen que defender son ellos. Y les intento inculcar eso, y a la mínima que se descuidan, ahí está el entrenador para recordárselo. Era solo por eso. Encantado, ¿qué voy a hacer? Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas. Enhorabuena por la victoria. Te quería preguntar por Noel, por Noel y por Peque, pero sobre todo por Peque. Te quería empezar a preguntar por él. No verlo hoy, por ejemplo, significa que, bueno, pues ya tiene el chip un poco del playoff mañana con el Fabril. La próxima semana tampoco hay competición. ¿Lo ves así? Bueno, no verlo hoy tiene dos motivos. Que... Bueno, pues el otro día creo que no entró mal al partido, pero no nos aportó tanto, no ha sido su mejor semana entrenando, ese es uno. Y aquí el que entre a jugar tiene que ir y valorar cada minuto dentro del campo, porque es el nivel de exigencia que tenemos siempre con ellos, con ellos y con todos. Y sí, también un poco mirando por el Fabril para que mañana esté con ellos. Se habló, pues, a principio de semana la posibilidad, y bueno, pues con el partido resuelto tampoco tenía mucho sentido, pues, que hoy jugara 20-25 minutos y mañana estuviera más cansado o lo que fuera. Bueno, pues he decidido, un poco valorando las dos cosas, que hoy era mejor que no participara y que mañana pueda jugar. ¿Te Reguero, Deporte Campeón? Bueno, buenas tardes, Borja. Felicidades por la victoria. Yo te quería preguntar, porque aunque tengas en cuenta y tú digas que los puntos del Bilbao pues ya están, era importante también ganar hoy, ¿no? No sé si había un poco de, no presión, pero de necesidad de conseguir esos puntos, independientemente de que ya tengamos garantizados los de Extremadura y que, según tú, los de Bilbao también van a caer. Yo, porque soy un optimista por naturaleza y porque creo bastante en los jueces y en las leyes, entonces, y aplico el sentido común a mi vida, entonces intuyo que terminará siendo así, pero igual no, ¿eh? O sea, no, luego no me responsabilicéis a mí también de que no salen los puntos, que os veo venir. Se me ha ido la pregunta. Sí. El buen partido, ¿no? Sí. No hemos salido con presión. No, porque tenemos la presión de ganar siempre aquí, independientemente de lo que hagan nuestros rivales, de todo lo que vaya ocurriendo. El nivel de exigencia durante todo el año ha sido ganar cada fin de semana. No quiere decir que más en casa, pero estando ante nuestra gente que nos exigen eso, que se han comportado durante todo el año de una manera fantástica, nuestro nivel de exigencia, independientemente de lo que haya ocurrido, es ganar.
ganar y ganar, y es lo que nos va a llevar al playoff. Lo hice hace semanas, quedaban 10 partidos, teníamos que intentar ganar todos, no ha sido así, pero ahora quedan, bueno, pues 4, de los que podamos disputar 3, y tenemos que ganar los 3, Tudelano y Unionistas en casa y Valladolid fuera, porque es la mejor manera de encarar los playoffs. Y si Dios quiere, y como hablamos hace meses, pues bueno, en esas 10, 11, 12 partidos que quedaban, pues el no poder perder ninguno, pues nos va a llevar a conseguir el objetivo, estoy convencido. Lo que tenemos que hacer es más partidos como el de hoy, entrenar como hemos hecho durante estas semanas, ser tan intensos, ser tan valientes con la pelota que, por lo general, te lleva a conseguir el resultado. Fernández, ¿a vos? Un par de cuestiones. Por un lado, Borja Jiménez tras el 3-0 en el partido de hoy ante la Unión Deportiva Logroñés. Jugadores que llevan muchos minutos, un bloque bastante claro, sobre todo en los últimos partidos. Supongo que este descanso contra el Extremadura, que al Depor no le va a valer para limpiar tarjetas, pero sí para el tema de tomarse ese descanso que parece que algunos jugadores quizás sí necesiten. Y por otro lado, estos partidos que vienen, tú hablas de la propuesta que tiene el Dux, de la propuesta que hoy ha tenido la U de Logroñés, y estos tres rivales que vienen quizá se ajusten más a lo que pueda ser luego en un playoff lo que toque. Lo digo porque estos rivales, como tú bien has dicho, han venido a proponer, han venido a jugar. Quizá lo que queda en ese sentido te dé algo más de información de cómo atacar contra equipos cerrados, ¿no? Que igual es lo que se encuentra el Deportivo en casa en la promoción. Pues no lo sé, la verdad, puede ser, ¿eh? Sí que creo que el partido Valladolid, un poco por lo que es el Valladolid, por la tipología de jugadores, será muy parecido a estos que hemos tenido. Y Unionistas, con el cambio de míster, todavía no lo he visto, pero Tudelano sí que lo voy viendo, y mantienen un poco lo que era la primera vuelta. Supongo que ellos también, y creo que han terminado empatando, ¿no? No sé cómo está su uno, y muy cerrados los dos. Sí. Bueno, es posible que nos encontremos. Va a depender mucho de quién sea nuestro rival en el playoff, porque puede ser desde el Castilla o el Barcelona, Alcoyano, Nástic, había un montón de equipos ahí que están peleando por la cuarta y la quinta plaza, Baleares, Linares, no me quiero dejar ninguno, pero hay 7-8. Pues dependerá de la tipología. Todavía es muy pronto. Para nosotros, durante el playoff, lo importante tiene que ser ser nosotros mismos, ser reconocibles y ir a ganar y ganar, que es lo que tenemos que hacer. No sé si me he dejado algo del principio que me habías preguntado, Suso. Por el descanso. Bueno, sinceramente, si pudiera, me gustaría jugar. ¿Por qué? Porque cuando sientes al equipo, cuando el equipo está bien, yo no veo necesidad de parar. Sí que es cierto que a nivel mental les va a venir también bien descansar, tener ahí 2 días libres para, bueno, pues los que llevan mucho tiempo fuera de su casa, marchar, verles y volver, porque luego nos queda un mes donde tenemos que conseguir todo lo que hemos peleado durante los 11 anteriores, así que descansen, sobre todo a nivel mental, que vienen emociones fuertes. Pues encantado, ¿qué debe ser? Sí, mister, antes hablábamos precisamente, pues no, de Peque, pensando en ese playoff de mañana. ¿Lo de Noel también tiene que ver con eso? ¿Pensando en que pueda ayudar con el Fabril o en qué se basa que no haya tenido minutos? No, que hemos metido a Miku porque, bueno, queríamos algo más de juego directo en esas situaciones que ellos no. Ha habido un momento en la segunda parte, hay 5 o 10 minutos que nos estaba costando, teníamos que jugar algo más largo y Quiles ya llevaba fatiga y no se las estaba quedando, y ha sido un poco por eso. Al final, con Quiles en punta, como dijimos el otro día, pues las opciones para los atacantes se reducen, pero bueno, no lleva ninguna vinculación al playoff. Sí, no, preguntaba un poco, no fío de lo que preguntaba anteriormente Surso. ¿O plan de estos días será descanso todo el fin de semana que viene? La idea de estar hasta Ovenres y luego descanso. Sí, la idea es entrenar desde mañana hasta el jueves o el viernes. Teníamos ahí un pacto y luego descanso
para que le dé tiempo a la gente también estar con sus familias, que creo que es muy importante, que durante meses pues hay mucha gente que está lejos de su casa y que, bueno, poder estar 2 días con la gente que te quiere y con los que tú quieres, creo que es muy positivo. José Matías, Radio Marca. Sí, mister, ahí está sentado uno de tus antecesores, Fernando Vázquez. El año pasado reflexionaba sobre lo que podía condicionar un equipo, ¿no? La necesidad de salir a ganar, es decir, que el empate no valía, que salías pues en tu casa, en Riazor, el 0-0 y la obligación, ¿no?, de tener que meter mínimo un gol y que eso podía atenazar un poco a un equipo. Él lo hacía lógicamente en referencia a su Depor, ¿no?, al Depor del año pasado. Ahora, después de haber pasado esa mala dinámica, ¿tú sientes o notas que el equipo tiene esa... ¿cómo es? Como que se atenaza, ¿no? Como si tuviese o notase esos nervios o esa tensión de tener que marcar un gol sí o sí para romper un marcador porque sabe que el empate no le vale en muchos contextos. No, yo creo que no. Vamos, no es algo que perciba el equipo aquí en casa. Creo que casi todos los días tendría que verlo. Antes del minuto 20, 25, casi siempre, excepto pues bueno, los 2 días que hemos perdido en casa, o 2 días hemos perdido, ¿no? Racing y Unión, si no me equivoco. Hemos hecho gol siempre en los minutos. No es algo que... Pero lo intentamos igual fuera de casa, ¿eh? O sea, nuestro objetivo es ganar porque nos lo exige nuestro escudo, porque yo entiendo el fútbol así, porque nos pasará en el playoff independiente de cuál sea el resultado. Nosotros vamos a ir a ganar y cuando llevemos uno intentaremos hacer el segundo, porque estamos construidos para eso, porque es la mentalidad que debe tener un club grande como este y porque es la mentalidad que tiene tu entrenador. Nada más, es ganar y ganar, porque a este deporte hay que intentar ganar siempre y cuando no puedes ganar, pues felicitar al que te haya ganado. Y el último para Adrián Candal, ¿qué viene a hacer? Mister, los últimos partidos en casa, bueno, pues han sido espectaculares, ¿no? Amistosos y con buenos triunfos, además, ¿no? Jugando bien al fútbol. ¿Por qué esa diferencia, ahora ya con más perspectiva, lo hablamos muchas veces de lo que se ve lejos de aquí, ¿no? Y uno piensa, bueno, pues si lejos de casa hubiese sido algo parecido, quizás hubiese habido lucha, además, hasta el final con el Racing de Santander. ¿Tú tienes una respuesta? No, yo creo que hemos tenido ahí un tramo de temporada que se ha juntado precisamente con las lesiones de los jugadores de fuera, que ya veis que para nosotros son imprescindibles, que nos ha costado, dentro y también un poco, nos ha costado fuera y un poco dentro de casa. Aquí es muy difícil que con toda la gente que tenemos fuera se nos escapen. Ha sido muy difícil durante todo el año. Hemos tenido un día de una desgracia como el día del Real Unión y el día del Racing, que no tuvimos acierto. Pero si no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente, aunque no lo creamos, impone. Y para nosotros, gracias a Dios, nos hemos acostumbrado a jugar con ellos y es una ventaja muy grande. Y interpreto que a los rivales, porque yo cuando me he desplazado a campos grandes con aficiones parecidas, no tan buenas a esta, y tú eras el pequeño, pues te cuesta asimilarlo, te cuesta aguantar y el equipo ahora vuelve a tener un ritmo muy alto y el día del Dux estuvimos muy bien y hoy hemos estado a un nivel muy alto de un rival directo de playoff. La desgracia que hemos tenido ahí en el mes de febrero, pero bueno, hablas con los rivales hoy y te dicen que al equipo da gusto verle jugar y que es muy difícil venir aquí y pasarte 90 minutos detrás de la pelota, pero hay que darle continuidad a eso porque es lo que nos ha funcionado durante, si la competición tiene 10 meses, 8 meses y medio, entonces es la única manera de conseguir el objetivo y así vamos a morir, intentando ser dominadores, ganando y que la gente disfrute, que al final esto es fácil. Gracias, chao. Bueno, pues nada, satisfacción, desde luego todo son lecturas positivas al respecto de esos nombres propios de jugadores de la cantera. Peque no ha jugado hoy, estará mañana con el Fabril. Noel no ha jugado hoy, pero no va a estar mañana con el Fabril, no lo ha dicho claramente Borja Jiménez, ha dicho que el hecho de no jugar hoy ningún minuto no obedecía
a nada relacionado con el Fabril, os lo contamos nosotros. No va a viajar con el Fabril. Peque sí, pero Noel no. Y, Adri, un poco Rottenmeier con Peque. Está Borja Jiménez, ¿no? Le aprieta mucho las clavijas. Hace mucho hincapié en las ruedas de prensa de... Ha entrenado bien, tiene minutos, esta semana no me ha gustado, esta semana no hay minutos. O sea, le están elevando el listón de la exigencia. No sé si a todos por igual, pero desde luego a Peque le están apretando las tuercas. Que le ha tirado de las orejas, ¿no? Cuando lo hacía fantástico como con el deporte juvenil en esa Youth League, decía, bueno, sí, pero aquí hay que trabajar día a día, como diciendo, igual no estás trabajando lo que hace falta. Y hoy tirón de orejas porque dijo que el otro día no se comió el campo en Talavera. Uh-huh. Vino a decir un poco esa es la traducción en ese partido donde tuvo otra vez muchos minutos. Pero bueno, pues ojalá pueda reconciliarse un poco con Borja y con el trabajo y que mañana haga un gran partido con el Fabril, ¿eh? Hay ganas de ver ese buen partido, ¿eh? En San Lázaro, en el Vero Boquete, a las 12. El Fabril esas semifinales contra el Lourense. Vamos a hacer una parada para poder escuchar a los futbolistas que pasen por la zona mixta. Eso sí, antes recordamos la clasificación. El Racing es líder con 75 puntos y un partido menos. El Deportivo segundo con 65. Tercero el Racing de Ferrol con 62. Cuarto el Celta B con 55 y un partido menos. Y quinto aparece el Badajoz con 55 puntos. Se queda fuera de playoff la Unión Deportiva Logroñés tras la derrota de hoy con 53 puntos. Escuchamos unos consejos y volvemos ya mismo. En Joystel nuestra misión es que gastes menos y llevamos 10 años haciéndolo. Ven y repara tu móvil, tablet u ordenador y disfruta de nuestra garantía de servicio 24 horas. ¿Quieres ahorrar en tu teléfono móvil? En Joystel somos expertos. Con Jazztel y Simio nos aseguramos de que tengas los mejores precios. Además, este mes te regalamos un jamón, o bien para ahorrar o simplemente para comer bien. En Joystel tenemos la solución. Búscanos en Google y nosotros nos encargamos del resto. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. ¿Necesitas revisar tu coche? En GBF Talleres somos especialistas en el buen mantenimiento de tu automóvil con la mejor garantía y al mejor precio. Disponemos de vehículo de cortesía. GBF Talleres, en Isaac Peral 12, Polígono de la Greda. GBF Talleres, tu centro de mecánica para el automóvil. Adrián, ¿tenemos protagonista? Sí, tenemos a Antoñito, vamos a escucharlo. Esa falta de ritmo propició un poco el cambio, ¿no? Cuéntanos cómo estás, la primera parte se te iba muy bien, muy profundo, y luego, bueno, nos sorprendió un poco que no saliste en la segunda mitad, pero supongo que será un poco cansancio, notas algo. Bueno, no, estamos ahora mismo un poquito de pretemporada, como digo yo. Yo creo que al final llegar a un club, a un equipo que está en un alto nivel físicamente, en un alto nivel también de juego, pues al final la inactividad un poquito se nota, aunque no haya parado en estos tres meses de entrenar y todo eso. Pero bueno, yo creo que se ha hecho el míster, digo, llevo sin correr de juvenil de tanto, ¿eh? Al final el equipo presiona mucho arriba, da gusto también con la afición que te dan fuerza y ánimo y ha sido un poquito más que todo por precaución. ¿Qué tal, Antoñito? Felicidades por la victoria y felicidades por el gol. ¿Cómo valoras el partido en general y estos tres puntos que habéis sumado hoy frente a un rival de la parte alta de la tabla? Bueno, el míster nos dijo antes del partido que son rivales de playoff. Hay que meternos en la cabeza que hay que ser un partido, pero aparte un entrenamiento para lo que viene. Y yo creo que ha sido un partido muy bueno la primera media hora y sin dejar al equipo rival que tiene unos buenos jugadores y una estructura de juego, lo hemos dejado sin apenas opciones y apenas sin reacción. Óscar, perdón, Suso Fernández de la Voz. Pocos debuts mejores en casa, ¿no? Que ese gol enseguida, hablaba el míster además de lo necesario que era para el equipo activar ese lateral derecho, que es el dice que es uno de los grandes problemas que ha tenido el equipo, esas lesiones ahí. ¿Cómo te has notado tú y cómo has vivido esos primeros 5 minutos con gol? Bueno, al final que me debo un trazo mejor imposible. Yo creo que si lo sueño no sale, pero bueno, yo creo que al final es importante sentirme cómodo con el equipo, pillar lo que quiere el míster
de juego, encontrarme bien con los compañeros y es importante. El gol puede ser secundario para mí, pero es importante que el equipo siga en esa línea de juego, que me acople lo antes posible y seguir en esta línea para lo que viene. ¿Y el combatir lo de marca? Sí, Antoñito, y en cuanto al cambio, es una decisión que un poco pides tú el cambio, te lo dice Borja, te lo dicen servicios médicos, un poco quién toma esa decisión final para no correr esos riesgos. Bueno, yo creo que entre todo un poco. Yo creo que al final mis sensaciones en estas dos semanas han sido de mucha carga de entrenamiento y creo que lo mejor para mí y para un futbolista no es estar 90 minutos ahí y lesionarte, sino que ir entrando poco a poco la dinámica del equipo y me noté también una carga tipo como en Talavera y lo mejor era parar y era la semana que viene que tengo descanso, pues recuperarme bien, coger el tono físico adecuado y estar listo para el siguiente partido. Era encantado que ganas el tú. Sí, Antoñito, muy buenas. Estamos viendo un poco la estadística. Último gol en un Real Sociedad Valladolid en primera, 9 de diciembre de 2018. Bueno, pues ya ha llovido, ¿eh? También supongo que un lateral no está tan acostumbrado a marcar, pero volver a marcar después de tanto tiempo, seguro que a uno le lleva la sonrisa, ¿no? Bueno, sí, tengo algunos WhatsApp de amigos muy, muy interesantes. Al final que hay muchos mamones por el mundo y yo tengo unos cuantos, pero bueno, siempre hay alegría meter el gol. También estaba hoy mi mujer y mi niña en el campo, al final que mejor imposible. A ver, Óscar. Sí, nada, aprovechando que hablas de WhatsApp, ¿sabes desvelar alguno? Así que sea especialmente guasón, por seguir ese término. Bueno, pues de un jugador de aquí, de Borja Fernández, así que ya se imagináis un poquito cómo va el tema. Vale, gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues... ¿Quién viene ahora, Rafa? Decía, hay mucho mamón por el mundo. Me han estado vacilando con ese dato que decía Adrián, ¿no? Del 9 de diciembre de 2018 es el último gol de Antoñito en primera división, un 1-2 en Anoeta, ¿eh? Ganó el Valladolid allí, marcaba Antoñito y bueno, claro, pues ya sabéis cómo va esto. Marcas el gol y cuando llegas al vestuario ya tienes 200.000 WhatsApps esperando por ti y todos, por lo que se ve, Adri, de vacile. Es un fenómeno. Bueno, Borja es un crack. Borja Fernández, que estuvo con nosotros en Coruña Deportiva hablándonos de su amigo Antoñito. Bueno, pues un fenómeno, ¿eh? Y qué bien que haya motivo también para la risa, para la sonrisa. Me faltó la última decirle esa foto que la comentamos tú y yo, Frank, antes por WhatsApp, de que le hicieron ahí una coña, ¿no? Pusieron su cara en la de Cafú, una postalilla, lo hizo Gritón de Dolores, que es una cuenta de Twitter divertidísima en clave deportivo, y hacía esa coña, ¿no? La cara de Antoñito y con el nombre de Cafú, que estaba a un nivel, pues oye, no Cafú, pero a un nivel buenísimo en el partido. Bueno, la verdad es que ha sido espectacular, ¿eh? 45 minutos inolvidables, diría yo. Oye, Adri, ahora, si este es el nivel de Antoñito, que bueno, pues habrá que ver una vez que tenga fuelle para 90 minutos, y si es cuestión del estilo de la Unión Deportiva Logroñés, por lo que sea, pero si este es el nivel de Antoñito, el Depor ha hecho un fichajazo, ¿eh? Lo decíamos durante el partido. Sí. Le da muchísimo, coincido plenamente en lo que comentaba Borja y lo veníamos hablando estas últimas semanas, que el Depor estaba cojo y por lo tanto era muy previsible. Hoy tenía vuelo por la izquierda, por la derecha, centra de maravilla, tiene llegada, bueno. Se estaba gustando, nos lo decía Chollas, fíjate que el fútbol se estaba recreando incluso en las jugadas, de estar disfrutando, ha estado fantástico. Mira, ya está Borja Granero, hoy también hay que felicitar al Depor porque la elección de los protagonistas es la adecuada, Hoy también, gente que vaya a decir cosas y que, a ver si Granero nos desvela cómo está él físicamente, porque acabó pidiendo el cambio para que entrara Trigueros, ya creo que lo podemos escuchar. Pues bueno, arrastra una molestia en el tendón de Aquiles unos días atrás y bueno, estamos dándole un poco de solución entre los médicos y demás, y cuando me paré en el descanso me encontraba bien, pero cuando me paré en el descanso sí que empecé a notar un poco agudo el dolor y nada, pude aguantar bien hasta ahí y ya está. Al final pues tuve que salir, pero nada que revista ninguna gravedad. Oscar Martínez, ¿lo de marca? Sí, Borja, diría que es partido redondo, ¿no? Para vosotros. 3-0, portería 0, que también es algo muy importante cuando miramos hacia jugadores, ¿no?, de posición defensiva. Además, un compañero que debutaba como local, Antoñito, marcando gol. Un partido plácido. Sí, hombre. Plácido no. Completo, sí. Al final, cuando sale todo, parece que ha sido fácil, ¿no? Pero sí que, como tú dices, pues un partido redondo, porque son cosas buenas a sumar a la mochila y que se lleva el equipo, y
Sí, la verdad que contento por eso. ¿Qué tal, Borja? Después de los tres puntos y del buen sabor de boca que deja la victoria de hoy, la próxima semana pues no vais a jugar. Decía Borja que él prefería disputar el partido. ¿Vosotros como jugadores cómo afrontáis ese parón? Hombre, creo que por las alturas que estamos de temporada, nos viene bien un poco para recuperar esa frescura, pero a la vez esta semana aprovecharla para rematar algunas cosas que el equipo pues tiene que seguir mejorando e implementando y utilizarla para trabajar sin para nada bajar esa tensión competitiva con la que podemos llegar bien a final de año y pues sumar las dos cosas, un poco para recuperar la frescura de la gente que lleva pues más minutos o que tiene más molestias y otra pues eso, no dejar de trabajar cosas que nos vayan a servir para el séptimo final. Oscar Martínez, ¿de marca? Sí, Borja, ha sido de los jugadores que públicamente más valor le ha dado al playoff. Dentro de ese playoff imprescindible, ¿no? Entrar como segundo para tener ventaja. Sí, el objetivo una vez no hemos podido ser primeros es el segundo, como tú has dicho, y imprescindible, pues como he dicho, estas últimas semanas mantener esa tensión competitiva y ese nivel competitivo alto que te ayude a llegar en un buen momento enchufado al playoff. ¿Qué tal? ¿Qué hacer? Hola, Borja, muy buenas, enhorabuena por la victoria. Partidos como el de hoy, de este, redondos, como definías tú, tienen su importancia, imagino, para llegar en forma precisamente ese playoff, ¿no? Más como estos, pues más posibilidades podrá haber de llegar enchufados a esos dos partidos que van a ser a cara o cruz. Sí, y lo que hemos dicho también, el compañero en la otra pregunta, portería cero, que también es importante, sobre todo para el playoff. Y como tú dices, pues hoy la verdad que cosas buenas a sumar, la verdad es que no hay que volverse loco tampoco a pensar que como el equipo ha hecho un partido bueno, todo lo demás se va a dar así. El equipo tiene que seguir sumando cosas buenas, siendo ambicioso como creo que ha sido hoy y contento. ¿Alguna cosa más para Borja? Listo. Gracias, Borja. Felicidades. Gracias a todos. Bueno, pues ahí está, Borja Granero, pues dejando claro que sí, que efectivamente tenía algunas molestias físicas en el tendón de Aquiles, al parar en el descanso notó más dolor y bueno, pues aguantó hasta ese momento del cambio. Pero él mismo decía, Adrián, que no es nada grave, así que bueno, le va a venir de maravilla también el parón de esta semana. 15 días, próximo partido frente al Tudelano, que veremos a ver cómo llega, si ya llega matemáticamente descendido, cómo van sus problemas, que yo creo que sí, ¿no? Ya es matemáticamente descendido ahora, no estoy seguro, pero tiene problemas económicos, a ver cómo llega ese partido. Le queda al Depor precisamente en Riazor ese partido, después la última o única ya salida que va a tener en Pucela, ya anticipaba Borja que... Bueno, es un equipo el de Batista que le gusta jugar pues a campo abierto y en teoría pues parecido al Dux. En principio puede ser en el José Zorrilla, en el estadio donde juega el Pucela, el Valladolid de segunda. Y luego pues último partido en Riazor antes del playoff, que va a ser ante Unionistas de Salamanca. Que bueno, veremos a ver si todavía está luchando por meterse en esos últimos puestos del playoff. Está descendido el Tudelano, porque sí, quedan empató. Empató, quedarían 12 puntos por disputar, tiene 25, sí. Sumaría como mucho 37, está en descenso el Talavera con 36, pero el Dux ya tiene 38, o sea que como mucho podría ser decimosexto el Tudelano. O sea que bueno, llegará tocado. Ojo también, ¿eh? Tiene que liarla mucho el Depor, ¿eh? Para... Sí, sí, pero recuerda, Adri, que no es el primer equipo descuadernado que llega a Riazor y te la lía. El Extremadura en su momento, de nuestro amigo Pinchi por ejemplo, y compañía. Sí. Por ejemplo. ¿Cuánto hemos hablado de eso? No sé si hemos hablado más de eso, de ese partido, de cómo estuvo Dani Jiménez, de si Pinchi quería marcar o no, de la oportunidad perdida o del partido de Mallorca donde no entró ese último remate de cabeza, ¿no? Son partidos que marcan la historia casi de los clubes. A ver si salimos pronto de aquí. Y que te quedan clavados para una larga temporada. Oye, por cierto, otra cosa. También es otro mensaje que deja caer ahí Borja Granero, que dice que ya jugó sabiendo que estaba con molestias. Obviamente Pablo Trigueros no debe de estar muy alto en ese escalón un poco de los centrales, porque para ser así... Sí, ¿no? Hombre, se comprende por el dato que dábamos antes, ¿no? Si es un partido exigente, yo ahí lo entiendo, ¿eh?
combinas lo que han dicho unos y otros y te sale la cuenta, ¿no? Es decir, un Depor que presiona muy arriba, decía Borja, le ha insistido mucho a nuestros centrales que tienen que ganar los duelos, que anticipar, que presionar arriba, claro, también comentamos durante la retransmisión, Trigueros, 15 creo que eran, ¿no? 12, 15 partidos sin jugar y además muchos de los que ha jugado, bueno, ha jugado 5 partidos en todo el año y 3 de esos partidos son de menos de 10 minutos, o sea que, claro, sales hoy a un partido a defender muy arriba, a presionar, a... Yo creo que quizás no estaba para eso hoy Trigueros, ¿no? Pero bueno, uno más que se puede unir a esta recta final de la Liga, que yo creo que cuantos más, mejor, ¿no? Se puede decir que el Depor ha intentado recuperar gente, como por ejemplo Álvaro Rey, que ha salido ahí al final del partido, bueno, pues le dio tiempo a meter un centrito. De todos modos, se sigue esperando mucho más de Álvaro Rey, ¿eh? Sí. Bueno, pues habrá que ir bajando la persiana, ¿no os parece? Porque bueno, nos quedamos 20... aquí hasta el próximo, si queréis, ¿eh? No, porque además es dentro de muchas semanas, ¿no? 2 semanas. No, vente que nos vas a hacer. Yo igual me paso por la fiesta de las Peñas, ¿eh? Que están aquí a tope de música. No, y ahora ya el churrasco ese. Sí, te viene ya, el olorcillo del churrasco. Sí. Que antes yo decía, no, churrasco, no, churrasco a estas horas. Churrasco a estas horas, ahora ya cambio conto, ¿eh? Siempre, queridos, cambio conto. Le vas a dar duramente, así que nada, dejamos que una vez hecho el scouting del churrasco, que ahora hagas el desmarque hacia la a zona si de la parrilla. A ver si se lo llevaron todos, que tenía tan buena pinta y esta es la hora bruja de la comida ya para todos, a ver sí. si queda. Adrián Candal, un fuerte abrazo y enorme ahí contando ese 3-0, qué gustito contar partidos así, cuídate. Adiós, un abrazo, gracias a todos, chao. Desde Riazor, Adrián Candal y Chollas, que fue hoy el encargado de contarnos el fútbol, de explicarnos el fútbol, ¿eh? El que se puso con el tema de darle voz a oyentes y anunciantes, pues quién si no, nuestro Aarón Losada. Aarón, la próxima semana vacaciones, ¿eh? Sí, ya tengo. Como los futbolistas, tú, a seguir recuperando también, ¿eh? Sí, me hace dale, falta. Dale, duro. Aarón, buen trabajo, un abrazo también. Un abrazo, Frank. En la técnica, pues nuestro torbellino de Costa de Morte, Antía Ulloa, y aquí al frente de la nave, pues Frank Hermida, ¿eh? Un placer. Nos escuchamos el lunes en Coruña Deportiva desde las 3:20 y el próximo fin de semana no va a haber Carrusel Deportivo Coruña porque será ese partido ante la Extremadura, el Depor va a hacer caja, va a sumar esos 3 puntitos. Como han sumado otros antes, ¿eh? Y esperará a ver quién tropieza por ahí de los perseguidores. Así que nada, ya saben, ¿eh? Descansito para coger ya las últimas fuerzas y afrontar la recta final, el momento clave de la temporada, que es lo que nos queda por delante. Cosas espectaculares que contar y contaremos aquí, en Carrusel Deportivo Coruña. Pasen buen domingo, pasen buen fin de semana.